Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pam 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 para pam 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 pam. Buenas tardes a todos, Marcus, ¿cómo estáis? Feliz martes, buenos días a los que estéis en Latam. Supongo que para algunos ya habrán pasado las 12, en cuyo caso buenas tardes. Hoy vamos a jugar a cosas. Apetece, la verdad. Se me ha hecho un poco tarde, hoy teníamos a invitados en casita. Y tampoco es plan de que esté yo aquí a las 11 de la mañana viendo gente en el comedor, ¿sabes? De directo. Así que he aprovechado para hacer otras cosas, he estado escribiendo, he estado revisando cosas que ha escrito Arufonso, que escribe muy bien, es una cosa espectacular. Y, por primera vez en mucho tiempo, tengo escritos el vídeo de esta semana y el vídeo de la semana que viene. ¿Cómo os quedáis? Así que, en principio, mañana grabo y se lo mando a Sergi. Y Sergi hará su magia de edición. Recitará unos cánticos que solo los magos de más altos niveles son capaces de entender. Y me devolverá en un par o tres de días el vídeo editado. Trabajar así con gente con tanto talento es una cosa espectacular. A ver si por fin puedo ponerme al día y hacer cositas de bien. Porque cuando se me juntan varias semanas que voy como un poco retrasado en el curro y tengo que editar yo y tengo que hacerlo todo 100% yo, voy de putísimo culo con unos niveles de estrés que no son ni medio normales. Así que, y si aprovecho que trabajo con gente a la que pago dinero a cambio de sus servicios y les pido servicios a cambio de mi dinero. Estoy un poco como amarillo la tele. Yo creo que estoy normal, estoy con un toquecito en naranja. Lo que sí que estoy es un poco descentrado, porque el plano guapo es este, que no veáis la puerta, ¿sabes? Que sea todo magia. Pero, bam. De hecho, en algún momento tendría que rehacer estas cosas, porque fijaos que si me pongo de esta forma, estoy de forma natural, ligeramente hacia el lado, así que perfectamente podría poner esto aquí y quedaría un poquito más correcto, pero ya tal, ¿sabes? Gente, antes de comenzar, les tengo que enseñar una cosa, ¿vale? Y voy a hablar despacio para que Igor pueda hacer un clip. Ahí súper, súper exagerado. Porque, como algunos habrán visto, si yo me desplazo ligeramente con la torpeza de un anciano hacia atrás, ¡pam! Eso de ahí, eso que están viendo justo delante de Growing Season, es Rivergood Town, mi segundo juego de mesa, disponible en abril. Ahí está. Esto me llegó ayer. Lo ideal habría sido hablarlo en el stream de juegos de mesa, ¿verdad que sí? Pero por lo que sea, pues no surgió la oportunidad y tampoco quería forzar una promo ahí chula. Juego, como podéis ver, esto es una maravilla. Mira cómo encajan, ¡pam! 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 Mismo formato, para el otro lado. En todas direcciones. Mira qué fantasía empezar a alinearte así de Eric Roth Collection. Todos con el mismo estilo. Pone un poco el pito duro, ¿eh? Es el mismo formato, el mismo tamaño de caja y encajan, que da gusto verlo. Pues esto, gente,
Ya tengo aquí el prototipo. Estoy ahora trabajando en múltiples cosillas. Y os voy a pasar por el chat una cosa que igual ya habréis visto en Twitter, que es un formulario para los que os interese el juego recibir un aviso por correo cuando se ponga a la venta, ¿vale? Esto es abril, pero si no queréis perderoslo, porque a veces hay gente que está despistada, pues os podéis apuntar ahí. Ya hay como 1500 personas apuntadas. O sea, el juego en principio apunta a que va a vender bastante. Si os queréis apuntar ahí, en YouTube, si me acuerdo, lo pondré en un comentario también para el clip y para el resubido. Pero ya se pueden ustedes apuntar para en abril, eso, poderlo comprar. Esta vez, como ya he comentado, no se hará a través de Kickstarter, sino que se venderá directamente desde mi página web. Eso permitirá cierta flexibilidad. Y además, se venderá junto al stock sobrante de Growing Season. ¿Solo España? No, todo el mundo. Pero claro, todo el mundo, y centralizando los envíos en España, significa que hay envíos que son más caros que otros. En Growing Season el envío a Latinoamérica eran 50 pavos, y sabiendo cómo están las cosas, yo asumiría que sería más o menos lo mismo. Pero, estamos barajando cosas, ¿vale? Estamos barajando cosas bastante potentes. Porque mi plan con este juego era hacerlo más pequeño, lanzarlo, que la gente, los que lo quieran lo compren y ya está. Pero teniendo conversaciones con gente y viendo cómo lo podemos plantear, es posible que acabemos haciendo una segunda tirada de Growing Season, según demanda. Una segunda tirada supone arreglar algunos de los fallitos que tenía la primera versión de Growing Season, mejorar algunos de los componentes en ciertas cosas y que todos los que quieran Growing Season y en su momento se quedaron sin, puedan pillarlo. Ese sería un poco el plan. Si hacemos una segunda tirada de Growing Season, si este juego tira bien y lo movemos por donde lo queremos mover, igual acaba esto en FNAC, Corte Inglés y demás. Es muy pronto, ¿eh? Es muy pronto, y de momento hemos tenido conversaciones de ¿y si lo hacemos así? ¿Sabes? Por lo que esa sería un poco la idea. ¿Un pack de todos los juegos? Por supuesto. Yo ahora mismo tengo un stock de Growing Season de unos 100 juegos, ¿vale? 100 y algo. Y mi idea era venderlos en esta, bueno, junto a la campaña de este juego, y una vez se acabaron, pues se han acabado. Pero si los hacemos según demanda, tendríamos el juego suelto, este otro juego suelto y los dos juegos en pack más barato. Eso estaría rollo, si Growing Season vale 30 y este vale 15, que los dos cuesten 40, ¿sabes? Algo así. Sería cremita bichis, ¿vas? Y ya que estamos aquí, os lo enseño un poquito, ¿no? ¿Os apetece un poquito? ¿Os enseño un poquito? El prototipo, como son caseros, va duro de cojones. Ya le pasaba lo mismo a Growing Season. Después el juego normal, ¿no? Pero ¿será mundial? Será mundial, sí. Claro, entiendo que los de la TAM eso lo agradeceríais también, porque el envío sería lo mismo. Igual, par de euros de diferencia. ¿Me lo enseñas ella? Sí. Os lo enseño. Y tú, F-Valley, chupa. ya pasaba con el otro. Esto, la forma en que hacen estos prototipos es un poquito más casera, por lo que va un pelín. O sea, las tolerancias van justitas. Después en la versión normal, en la versión que se hace de fábrica, todos los que hayáis pillado el juego, es un juego normal que hace y sale la caja. Estoy muy contento con los pequeños detallitos. Cosas como que si abres por aquí por el lateral, está todas y cada una de las fichas del juego que continúan aquí debajo, junto al contenido, junto a una descripción, junto a una dirección. Típicas cosas. El inserto interior no es final. Este inserto está ilustrado por Pabre. Esto de aquí. La idea es que tenga un clank y dentro estén los componentes, que sea mucho más cómodo. Aquí hay una piececita pequeña. Y el juego viene, obviamente, con su manual, todo bien hecho él, todo bien bonito, considerablemente más sencillo que Growing Season. Para comparar, gente, mira esto. Esto es el manual de Growing Season. Una y otra 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 página. 16 páginas en dos manuales frente a 4, porque es un juego mucho más sencillito.
Básicamente es instrucciones del juego principal hasta aquí. Hasta aquí. Después, niveles de dificultad. Variantes de juego, que tiene un puñado de variantes de juego. Preguntas frecuentes y créditos. Y ya. Súper sencillo, súper funcional. Y aún así, haré vídeo con las instrucciones. Bueno, encargaré vídeo con las instrucciones. Y por supuesto, aparte que ya habíais visto algunos, las fichas. No os miréis mucho los colores, porque tenemos que hacer ajustes. Y hay algunas cosas que ahora en cámara no se van a ver especialmente bien. Pero es un juego que viene con un puñado de losetas. Muy bonitas ellas por delante y por detrás, con increíbles ilustraciones de Pabure. Loseta inicial. Y básicamente hay que ir haciendo pues tus grupitos. Esto ya lo iréis viendo con más detalle. Tengo que encargar el tráiler. Tengo que hacer muchas, muchas cosas. Pero esto en abril ya lo tendréis. Recuerdo mucho el Dos Romantic. El Dos Romantic es una de las inspiraciones. A las carticas. Las carticas, estoy muy contento con cómo han quedado las cartas. Me gusta muchísimo. Bueno, estoy contento con cómo ha quedado todo, porque si no me gustaba no avanzábamos. Pero las cartas en especial, creo que Pablo ha metido la cantidad exacta de detalles y de cositas para que queden muy de puta madre. Y adicionalmente, un tablerito que se utiliza en una de las variantes. Tablerito reversible. Donde en un lado tiene puntuaciones del 0 a 50 y del otro del 50 al 100. Estoy muy contento con el juego. Y me apetece mucho, mucho, mucho que lo tengáis en vuestras casas, la verdad. Al igual que con Growing Season, los márgenes son prácticamente inexistentes, porque yo lo que quiero es que la gente lo tenga en sus casas. Y si además podemos hacer un pack así con los dos juegos y ponerlo en varias stores para que sea algo más accesible para según qué gente, de según qué sitios, sería una cosa espectacular. Hay mod en Tabletop Simulator y además, como bombazo, como exclusiva, porque no lo he comentado todavía más allá de Discord, habrá una versión print and play completamente gratis. Para los que no sepan qué es, básicamente es que te descargas 7 o 8 hojas de papel, las imprimes, las recortas y puedes jugar desde tu casa. La idea es que, al igual que con Growing Season, voy a ser súper abierto. Este es el juego. ¿Os gusta? Bien. ¿No os gusta? Pues bien también. No lo compréis. No tengo por qué esconder nada. He hecho un juego, tengo ganas de que la gente lo juegue y no, tampoco gano yo nada ocultando información, así que prefiero tener versiones así gratuitas para jugar de forma alternativa, que la gente lo pruebe y lo compre después, a intentar ser, no, es mi juego, no lo voy a enseñar. Tengo dos preguntas. Pregunta, hombre. Pregunta y todo esto después lo metemos en el clip, para que trabaje un poco Igor, que tiene que ganarse el pan. Bueno, el pan. Las migas. Se vienen las copias chinas, correcto, correcto. Se da para dos jugadores. Riverwood Town es de 1 a 5 jugadores de base, sin expansiones y sin stretch goals y sin nada. Este juego se puede jugar solo, se puede jugar dos personas, 3, 4 o 5. Y las variaciones, los diferentes modos de juego, algunos son para 2, algunos son para 4, para 3. La primera, ¿los ríos funcionan igual que los otros dos tipos? Bueno, las preguntas sobre reglas y sobre el funcionamiento mecánico del juego y tal, ahora tampoco me voy a poner a explicar exactamente cómo funciona cada pieza y cada cosa. Eso ya lo podréis ver llegado el momento. Y sí, se puede jugar a uno, correcto. ¿Cooperativo o competitivo? Las dos. En lo que el juego tiene cinco modos de juego, es las dos. El modo principal es cooperativo. Es similar a juegos como Carcassonne. Aunque bueno, Carcassonne es competitivo, pero la forma en que se juega, por lo menos. Figuritas, no. El juego cuesta 15 pavos. O sea que no hay espacio para figuritas. Son cartas y fichas. Y ya está. Tengo muchas ganas de que lo veáis. Igual no será el exitazo, aquello exagerado que fue Growing Season, que se alinearon los astros y todo el mundo estaba a tope. Pero yo estoy muy contento con el resultado, con el segundo juego, y tengo muchas ganas de verlo. De tirarlo adelante y que me mandéis vuestra fotico jugando y tal.
Tendrá DLCs. Por como lo he diseñado, hay espacio para meter expansiones. De hecho, hay algunas cosas que empecé a diseñar y las dejé aparte porque encarecerían demasiado el juego y eran como extras. Así que he optado porque el juego sea lo más económico posible. Para los que conozcáis un poco el mundillo de los juegos de mesa, un juego de este estilo, 15 pavos, Carcassonne, y ya está. Y de hecho, Carcassonne son 15 pavos porque tienen menos componentes que esto. O sea, esto es un juego que perfectamente podría valer 20 o 20 y algo. 20 y algo igual sería un poco carillo. Y eso. Ya os digo, no va a ser un bombazo, una explosión de miles y miles y miles de copias. Yo no sé, Growing Season vendió 4.500. Yo con que este venda 1.000, estoy contento. Y habiendo ya 1.500 personas apuntadas, asumo que llegaremos a esos números con una campaña. Con una campaña de marketing más o menos bien montada. ¿Llegará a Latinoamérica? Sí, llegará a Latinoamérica. El problema, al igual que con Growing Season, yo lo repetiré las veces que haga falta, es que el envío a Latinoamérica es muy caro. Y yo no puedo hacer absolutamente nada ahí, ¿eh? Ni por volumen, ni por nada. Un envío a Latinoamérica con Growing Season eran 50 pavos. Si puedo conseguir bajarlo a 45, será un milagro, ¿sabes? Pero yo asumiría que ese va a ser el dinero. Por lo que, si puedo plantear packs de los dos juegos y cosas así, igual se puede intentar justificar un gasto de envío superior. Si a cambio, yo que sé, os juntáis tres y compráis seis juegos y el envío en vez de 50 cuesta 60, pues yo que sé, más o menos, las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? Pero es caro, es caro. Yo soy consciente de ello, ¿eh? Y nada me gustaría más que poder ofrecer a Latinoamérica un envío razonable, sobre todo cuando el juego vale 15 euros y después el envío te va a costar tres veces el juego. Pero no hay mucho que poder hacer. Fabricar en América. El problema de fabricar en América. O sea, yo, de entrada, antes de fabricar en América, fabricaría en China, ¿vale? Este juego se fabrica en España. Fabricar en China es más barato. Me cuesta como la mitad que lo que me cuesta fabricar aquí en España. Pero si lo fabricase en China, los envíos a Latam serían más baratos. Los envíos a Estados Unidos serían más baratos. Pero los envíos a España serían más caros. Así que lo que tendría que hacer en caso de fabricar en China, como el volumen de ventas principal estaría en España, lo que tendría que hacer sería coger el juego, fabricarlo allí y rellenar un contenedor de estos que van en barco, traerlo hasta aquí a España, un almacén, y desde España hacer toda la logística. Solamente ese envío ya encarece el producto y eso que me ahorro costándome el juego la mitad pasa a costarme más o menos lo mismo que si lo hago desde España. Así que se queda aquí. Lo he planteado. Ya os digo, no puedo hacer las dos. No puedo fabricarlo desde allí para enviarlo a Latinoamérica y después fabricarlo desde España para hacerlo en España, o fabricarlo allí y enviarlo desde Latinoamérica y venir aquí. No, no es worth. No es worth. Por desgracia, pues sale perdiendo la parte de Latinoamérica, que tiene que pagar un envío más caro. Ojalá hubiese una alternativa, de verdad. Confío en que habrás valorado opciones. Todas. Todas. Os aseguro que cuando yo digo el envío cuesta 50 pavos, al que más le duele es a mí. Porque yo sé que hay una grandísima parte de la audiencia, del público de Latinoamérica, que quiere el juego y que no puede acceder a él. Por eso, con este segundo juego, además de la versión de Tabletop Simulator, ofrezco de forma completamente gratis el Print and Play. Que dices, no me puedo permitir el juego porque no me sobran 65 pavos para un juego de mesa. Lo entiendo, respetable. Cómprate dos cartulinas, descárgate el juego y juega en tu casa. Y al menos puedes jugar, ¿sabes? Es lo mínimo que creo que puedo hacer. Y si después hay gente, pues, que sí que quiere hacer el desembolso, fantástico. Lo mejor que se puede hacer es juntarse unos cuantos que estén en el mismo sitio, porque si después de enviarlo allí, después hay que hacer varios envíos, acaba costando lo mismo. Que estén en el mismo sitio, en alguna tienda o lo que sea, y pedir, pues nosotros queremos seis. Y que lo mandemos allí. Que además es rarísimo que alguien al hacer juegos de mesa piense en Latinoamérica, lo descartan totalmente. Gente, si tienen la oportunidad de pagar algo, esto es rarísimo y obviamente piensa en todo y busca las mejores opciones. Claro, es que lo habitual, para empezar, es que los juegos se fabrican en China y la distribución se centraliza en China o en almacenes de Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos habitualmente tienen el mejor precio. Y cuando compras algo en Europa tienes que pagar algo, tienes que pagar bastante, bastante caro. Igual es que en Estados Unidos les cuestan 7 pavos el envío y que lo envíen a España 20. ¿Por qué? Porque está centralizado en China. Y ahí en Latinoamérica, pues sí que igual no son ni esos 7 ni esos 20, pero son 10, 12, 15, lo que sea.
Eso tiene cierto sentido cuando el volumen de venta principal está en Estados Unidos. Yo no estoy haciendo este juego para venderlo en Estados Unidos, de hecho ni siquiera está en inglés. Es un juego que va a estar solo en castellano. Se pueden añadir idiomas con un código QR y se pueden hacer mil cosas, pero no quiero tampoco estresarme con todo el agobio que fue Growing Season por querer hacer un lanzamiento mundial. Y como no hay campaña de Kickstarter, directamente la cantidad de gente anglosajona que va a llegar buscando mi juego es cero. Por lo que me quedo en español, reduzco costes, os ofrezco a vosotros algo más barato y que puede tener mejores calidades y a disfrutar, ¿sabes? Que al final yo no hago esto por dinero, tío. Si quisiese forrarme, estaría haciendo otras cosas. Estaría haciendo otro tipo de juego. Estaría haciendo mucho plástico y haciendo campañas de Kickstarter con chorrocientos mil tiers. Y no es el caso, porque yo creo que un juego no necesita plástico para ser bueno. Ni, no creo que el plástico mejore los juegos. Así que, gente, lo tenéis ya para acabar de cerrar esto y nos ponemos a jugar al roguelite este de granja. Os dejo en el chat una vez más el formulario por si queréis recibir el aviso de que Rivergoon Town está a la venta. El aviso llegará en abril, pero exactamente en el momento que os llegue el correo ya se podrá comprar el juego. Así que si sois un poco despistados, apuntaos ahí. De momento, 1.500 personas se han apuntado. El juego va a vender unos mínimos ya garantizados. Y poco a poco iré enseñando más cosas. Cuando tengamos el tráiler ya tal, vídeo en YouTube ya mismo, haremos algún gameplay con Karmadog seguramente llegado el momento. Y os lo iré enseñando poquito a poco, poquito a poco. Así que, gente, vamos a lo que vamos. Igor, un besito en el cipote. Vamos a lo que vamos, que es el Another Farm. ¡Ay! Perdón. Es hablar de otros juegos que no son el mío y me da carraspera. Vamos a jugar al Another Farm Roguelite, ¿vale? Me llegó un mensaje mientras yo estaba en Valencia, no recuerdo de quién, diciéndome: ¿te has visto esto, Eric? Y lo miré y dije: ¿cómo? ¿Cómo? No, no lo había visto. Es un roguelite de granja, en teoría. Cuesta como 2,50, o sea, es una cosa muy, muy, muy baratita. Y como mínimo se merece que le demos la oportunidad, ¿no? Digo yo. Vamos a capturar el juego, si acaso. Aquí. En principio ahora, vale, ya lo tenéis en la esquinita. Y si yo vengo aquí, ahí lo tenemos. Another Farm Roguelite. Me he comprado el juego hace 5 minutos. Lo único que sé es que es de granja porque tiene la palabra granja y que es roguelike porque tiene la palabra roguelike. Pero es que no he visto ni un vídeo, ¿vale? Lo único que hizo falta es la imagen de esta persona en Twitter. Que de hecho, podría buscarla en un momento. No, no lo voy a buscar porque he tenido un par de tweets de esos virales y voy a estar la de Dios, entre cosas. Pero esto, me lo ha recomendado. El que me lo ha recomendado, si estás ahí, te como la cara. Muchas gracias. A ver qué tal. A ver qué tal. A lo mejor es un desastre, a lo mejor es una cosa espectacular, pero lo vemos todos juntos como buenos hermanos. Vamos allá. New game, regular free mode, survive 5, 6, 7, 8 weeks to win. Free mode, infinite mode with no rent. Infinite, the map is larger than regular mode, there is no limit of weeks, challenges, ¿vale? Retos y tutorial. Vamos a hacer el tutorial, ¿no? Primero digo yo. Dice: bienvenido al tutorial básico. Aquí está el número de animales presente y el número de animales máximo. Puedes aumentar el número máximo construyendo como un cerco. Ahí están los días. ¿Qué es? The days and week. Vale, los días y las semanas, los modificadores de días y semana. Hover, your student to find. Vale, pone el ratón por encima para ver qué es lo que hacen. Día de pago. Al principio de este día se te cobrará una cantidad de dinero. In addition, you will lose all quests. If. Vale, fracasarán todas tus misiones. No fish, este día no se puede pescar. Tesoro enterrado, probabilidad de encontrar un tesoro, solo uno. The two rarest fish cannot be found. Vale, solo hay peces pequeños aquí. Handyman, más 15 pavos por craftear un objeto. Día de mejora. At the beginning of the day, you will have an upgrade to choose from. Vale, al principio del día mejor, tendremos una mejora. Y Quest Day, recibes 3 misiones. Vale, este es un poco el rollo. Y además, Calm Week es una semana especial. Ok. Esto de aquí, el número blanco es la cantidad de dinero que tienes. Y el otro es la cantidad de dinero que tienes que pagar el séptimo día. Vale, es el último día.
Perfecto. Tenemos que pagar 500. Vale, lo estoy tapando con la cabeza, perdón. Tenemos que pagar 500 de alquiler. O de hipoteca. Dice, esta es tu cantidad de energía. Cuando utilizas una herramienta, pierdes un poco y se rellena al principio de cada día. Ok. Para plantar crops, utiliza la pala. Entonces pon la semilla y después el agua. Vale, puedo cambiar. Vale, con la ruedecita del ratón. Voy a subir un poquito el volumen. Con la ruedecita del ratón puedo cambiar esto, aunque funciona un poco raro. Creo que está como al revés. ¿Y los números? Vale, los números creo que va a ser mejor. Porque si esto es un juego que tengo que ir más o menos rápido, casi que mejor que... mejor números. Vale. Vale, esto no es la pala, esto es... esto, perfecto. Igual ahora está un pelín fuerte. Plantamos la semilla. Tengo que usar la pala, ok. Entonces es... pero no lo he regado. ¿Esto qué es? No he llegado a regarlo, eso está seco. Está sequísimo, hay que regarlo. Dice, para construir un edificio, selecciona el martillo y clica hasta que esté lleno. Vale, martillo. Ok. Utiliza el pico en diferentes recursos para obtenerlos, ¿vale? Pico. Pico, pico, pico. Pico. Porque tengo que pasar por encima. ¿Cómo tenéis vosotros los niveles de sonido? Porque creo que la música está floja y los sonidos fuertes. Si lo tenéis bien, a mí me parece guay. Si lo tenéis flojitos, pues os lo subo, os lo bajo, os lo ajusto. To put the diamond on the... Vale, para poner el diamante en el horno, selecciona el diamante y clica en el horno. Tiene sentido. El carbón se pillará automáticamente. Espera un día. Vale, entonces hacemos dos y aquí. Vale, dos y aquí. Perfecto, ya lo rellena. Entonces, espera un día. Vale. ¿Cómo espera un día? No me deja hacer nada más. Tu puta diamond into the furnace, select the diamond, and click on the furnace, go, then wait one day. Vale, quiero esperar un día, pero ¿cómo espero un día? Creo que se ha quedado bugueado. Porque no funciona nada. Sí, definitivamente se ha quedado bugueado. Vale, no pasa nada. Cerramos y volvemos a abrir. También como he estado entrando y saliendo y tal. New game, tutorial. Vale, pam, 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 pam. Vamos a hacer así. Así. Ahora voy a regar, por si acaso era eso lo que bugueó. Petamos esto. 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 Tres. Un, dos, tres. Ah, vale. No me había salido suficiente diamante. Vale, vale, vale. Como no me había salido suficiente diamante, no he rellenado esto, así que no ha seguido avanzando. Es un fallo ahí de no haberlo dejado prefijado. He tenido mucha mala suerte, por lo visto, porque ahora me han sobrado dos. Congratulations for complete the tutorial. Ah, bueno, pues tampoco es que me faltase mucho, la verdad, ¿no? Poquitas mecánicas, ¿no? Vale. Vale, tenemos muchos personajes. Baker, los furnaces dan más pan. Beekeeper. Vale, vamos a empezar con el primero, ¿vale? El de arriba a la izquierda. No quiero mirarme ahora todas las clases porque son muchísimas. 3 clases, son 18 clases. Y vamos a ponerlo en fácil, por ejemplo. Empezamos con el primero en fácil. Ya he visto que hay un gato. Pero primero fácil porque probablemente perdamos, ¿vale? Vale. ¿Cómo talo cosas, por ejemplo? Porque no tengo yo para talar. El pico es para las piedras. Vale, tengo caña de pescar, aunque no me han enseñado a usarla. Vale, todo esto es para mí. Esto de aquí. Vale, con el hacha. Ah, me han enseñado las cosas como a medias. A ver. Vamos a talar un poquito, pillo unos cuantos materiales. Pues estoy reventado, tío. Estoy reventado ya. ¿Y dónde está mi inventario? ¿No hay más inventario? ¿Con el tabulador? Vale, tabulador. Esto no sé si son semillas. Me gustaría que me dijese qué es lo que son. Voy a, yo qué sé, a empezar a preparar el terreno.
Y ya está, me quedo sin energía. Sí, ya no puedo hacer nada más. Así que next day. Sí, he visto que la estamina se me ha ido volando. Tenemos que pillar un poco el ritmo del juego, ¿eh? O sea, yo cuento que esta partida me voy a pegar una hostia. Fishing Expert. Pescas más. Cloth Value. Más dinero para tal. Day ends immediately. Next week you will 3 upgrades. No, esto me parece bastante raro. Vamos a pillar esto para mejorar la pesca, por ejemplo. Creo que voy a empezar talando esto. Vale, si tengo toda esta madera. Lo que es construir. Vale, parece que no hay ninguna prisa realmente. Basta, no sé cómo construir cosas. Require, esto me pide flores. No sé si las flores crecen de forma natural o tengo que plantarlas yo de alguna manera. Ah, el terreno no es demasiado grande. Esto me pide que cocine y esto me pide algún tipo de mineral. Me gustaría saber qué es cada cosa. Porque claro, ahora mismo yo no tengo... No, quiero decir, si al poner el ratón no me dice lo que es. ¿Tengo un menú? ¿Tengo inventario? Ah, vale, tenemos inventario. Tenemos cobre, perfecto. Tenemos cacao, que es un recurso para poner, podemos ponerlo al horno. Semillas de árbol, ok. Berry, que esto es comida. Tenemos wood, tenemos piedra y tenemos coal. Vale, y en la tienda podemos vender cosas, ¿no? Salí aquí vender. Y para construir... Vale, tenemos que ir pillando estas cosas. Supongo que necesitamos un furnace. Furnace. 20 piedras. Vale, pues vamos a ir a pillar piedra, ¿no? Vamos a ir a pillar piedra y ya tenemos furnaces. Bee house, necesitamos madera. Bees give you honey every day. Flowers growing nearby. Vale. Pues mira, como podemos pillar esto ya, vamos a poner esto aquí, ¿vale? Por ejemplo. Y lo construimos. Con el martillo, que era esto. Ahí está. Vale, esto nos va a dar miel todos los días. O sea, ya tenemos un recurso para vender. En la tienda supongo que puedo comprar algo a lo mejor. Ah, vale, estas son las semillas que puedo comprar. Tree seed, carrot seed. Tarda 3 días, tenemos 1, 2, 3, 4. Lo máximo que podemos son 4. 5 días es demasiado, 5 días. Vale, vamos a empezar con carrots. ¿Dónde está mi dinero? Tengo 0. Vale, tenemos que vender alguna cosa. Primero, tiene sentido. Vamos a vender el... Podríamos vender el copper. O el cocoa, ¿no? Casi. Casi que mejor el cocoa. Vamos, un poquito de dinero. Vamos a vender la berry. La semilla de árbol, no sé si las voy a usar. De momento creo que tengo que vender, aunque venda un poco por encima de mis posibilidades. Si pudiese separar y vender solo uno o dos en lugar de todo, estaría guay. Vale, tenemos mejoras. Copper bar. Vale, con... Ok. Vale, pues me voy a guardar el copper de momento. Vamos a pillar unas cuantas semillas de carrot. Me va a gastar todo el dinero en semillas de carrot. A ver, tenemos 9, hemos hecho 6, así que vamos a hacer la clásica, el 3x3. Un poquito de hierba, vamos a la pala. Un gusano. Plantamos. Y regamos. Vale, esto lo tenemos ya hecho. 3 días, lo tendremos este de aquí, el día del Dirty Furnace. La mejora ya la hemos pillado. Vamos a pillar piedra con la energía que nos queda, ¿vale? Porque queremos el furnace, básicamente. Igual debería ir a saco a por las piedras en lugar de los minerales. Porque minerales ahora mismo no me sirven para nada. Así que vamos a cargarnos unas cuantas piedras. Vale, ¿cómo vamos? 22, perfecto, ya nos llega. Construir furnace. Vamos a hacer el furnace. Por ejemplo, pues aquí mismo, yo qué sé. ¡Oli! Tenemos furnace. Entonces, al furnace podemos meterle el copper. 4. Pam, pam, pam. Que se vaya haciendo. Y mañana tendremos ya para mejorar alguna herramienta. Vale, es como un juego de granja, pero petit, ¿no? Es curiosete. Me está gustando. Y acabamos de comenzar. Vamos a acabar de despejar un poquito todo esto. Y puedo probar a pescar algo, que no he probado todavía. ¡Oli! Bullhead. Vale, vamos a vender, por ejemplo.
Entiendo que esto puedo venderlo. Aunque igual tendría que haber esperado a ver qué día, qué pasaba. Supongo que esto lo puedo vender. Esto me lo voy a guardar porque no sé si me servirá para otras cosas. Y el resto de cosas sí que me sirven. Pero esto lo vendo. Aunque no sé si la comida me daba energía, debería haberlo mirado. No, vamos aprendiendo poco a poco. Poco a poco. ¿Esos 500 rojos son tu objetivo o tu income negativo? Es lo que me cobrarán el día de pago. Vale, hemos perdido uno de los cultivos. Pero tenemos aquí una miel. Y tenemos aquí unas barras. Estrechas barras, compadre. Vamos a ponerle más. Vamos al menú y crafteamos. ¿Qué crafteamos primero? La regadera, supongo. Regadera. Aunque podemos hacer también el pico. Ah, no, pide más. Tengo dos copper bar. Voy a hacer el martillo. Vamos a hacer esto. La hoz. El pico no me llega. Y el hacha tampoco. Pues vamos a hacer esto. Hoy tenemos... Destroying resources gives you... Vale, vale, vale. Destruir cosas me da dinero. Pero yo no quiero destruir cosas. Así que igual no aprovechamos esto demasiado. Vamos a pescar aprovechando que tenemos la caña mejorada. Son tres cañas. Vale, cada uno es como un intento. Y puede dar o no. Vale, vale, peces ahí guapos a saco. Hoy va a ser un día de pesca, creo yo. Igual puedo despejar un poco más, pero claro, no necesito recursos. Bueno, no necesito recursos, una mierda. Lo que tengo que mirar es qué cosas puedo construir. Fish traps, wood y polish stone. Keg, se hacen con wood. Cheese machine, tailor, allows you to craft various clothes. Seed machine, used to make seeds from crops. Pero iron y ore y gold, eso viene más tarde. Windmill para hacer harina. Esto para hacer mayonesa. Mina, at the end of the day. Ore sapier. Con piedra hacemos una mina que directamente funciona sola. Y sprinklers con hierro, por eso. El scarecrow me viene haciendo falta. A ver si pillo un poco más de grass. Porque si cada día pierdo uno, estoy jodido. No sé cuál será la distribución, pero... 7, falta uno más. Perfecto. Craft. No, build. Scarecrow. Y lo vamos a poner aquí, cubriendo todo el terrenito. Vale. Y si riego, ya sería la hostia. Qué bien se riega, qué bien se riega, qué maravilla. De tres en tres y de un día para otro. Vamos a vender todos estos peces. Y la miel que la hemos conseguido hoy. Y en día 2 tenemos ya 300 pavos. Creo que estamos bien. Creo que es un buen inicio. La pluma. Esto da bastante dinero. Pues toma. Toma, vender la pluma. ¿Qué más podemos hacer? A ver. ¿Qué más podemos construir? Roll. Lock. Black market. Wet crops. Each time you harvest a crop, you have. Vale. Estos son como mejoras potentes, ¿no? Pero requieren de bastante, bastante dinero. Roll. 50 pavos. Vale. Cada día tienen cosas distintas. Vale. Vale, yo entiendo que este día, mientras podamos pagar, será un día normal, ¿no? Que podemos hacer todas estas cosas. Teníamos también misiones aquí. Si le damos plata, esto nos da harina, creo que es, o algo así. Y a esto si le damos sándwiches, que no sé ni cómo se hacen. Este quiere flores. Las flores no sé cómo se consiguen tampoco. Ay, he clicado fuera de la pantalla. Vale. Vale, con esto podemos aumentar la mochila. Tengo que ir entendiendo un poco todos los sistemas. Y, por supuesto, aquí hay más cosas. Vale, aquí hay tótems que supongo que nos darán beneficios. Máquina de tintes. Sawmill para procesar... Vale, para procesar madera. Quarry para procesar piedra. Esto es para craftear joyas. Field kitchen. Allows you to craft food. Para hacer comida. Vale, pero para todo esto hacen falta materiales más avanzados. Me gustaría hacer cositas más básicas. Supongo que podemos pillar uno de estos. Keg, y ponerlo en algún árbol, ¿no? Dejarnos tres o cuatro árboles de esos frutales, ponerles kegs y que vayan dando cosas cada día. Pero para eso igual me espero a mañana para mejorar el hacha y ir a saco con los árboles. Lo que me gustaría ver es el tema de los animales. Esto protege animal from death. Increase the maximum number of animals by one. Claro, ahora puedo tener cero animales. Así que primero tendríamos que hacernos un terrenito para ellos.
Pues vamos a empezar a despejar, ¿no? Por algún sitio. Yo qué sé, igual por aquí puedo hacerme la zona de los animales. Pillamos un poco de piedra. Gastamos ya la energía de hoy. ¡Ay! No acabé. Es verdad, gracias. No acabé de construir el espantapájaros. Toda la razón. ¡Pim! ¡Pim! Ahí está, ahí está. Está, ya está martillado, gente. Se me está yendo la cabeza en hacer mil y una cosas. Vamos a despejar aquí un poquito el terreno para los animales. Perfecto, un poquito de materiales así varios. Estamos pillando plata además. O hierro. Vale, y podemos en este rato igual despejar algo más. Y ya está, no me da tiempo más. ¿Me da para pescar? ¿Puedo comer? No, parece que no puedo comer, que simplemente es vender. Este juego es dinero. Capitalismo, capitalism de videogame. Igual tendría que hacerme más furnaces. Eso no sería tampoco mala cosa. Con 20, costando 20 piedras el furnace, perfectamente puedo hacerme más furnaces. Vamos a ir al siguiente día. Ok, tenemos esto. Me lo llevo. Vamos a echarle. Mira, creo que voy a echar. ¿Le echo plata? No, vamos a echarle de esto que me hace más falta. Perfecto, me he quedado sin carbón. Tendríamos que pillar carbones. Esto me lo llevo. ¿What? ¿Menos 50? No sé por qué me han quitado 50 pavos ahí. No entiendo muy bien por qué me han quitado 50 pavos. Lo iremos viendo, supongo. Vale, tenemos los tres copper bar. Vamos a hacer el copper axe. Y con esto ya podemos... tal. ¿Alguien sabe por qué me han quitado 50 pavos? Perdiste 150. For every item collected... ¿Cómo? ¡Hostia! No me di ni cuenta, tío. Vale, vale, esto es muy importante. Esto es muy importante porque acabamos de perder un pastón. Vale, vale, vale. O sea, estos días no se recogen las cosas. Ya está, así de sencillo. Las cosas no se recogen estos días. Estamos aprendiendo. ¿Es la primera partida? Estamos... ha estado bien. Vale, mucho más efectivo ahora para pillar madera. ¿Qué de dinero hemos perdido en un momento, tú? Oiga. Regamos, no me olvido. Dos naranjas. Vale, con esto tengo para empezar a hacer ya un poquito de cerco. 36, sí, definitivamente. Vale, por ahí no llego. Ay, perdón. Ay, se ha metido algo en la nariz. Vale, quiero salir de aquí. Déjame poner... quitar esto de en medio. Me quedo sin energía ya. ¡Ah! ¡Qué poquito dura la energía! You can put anything in furnaces. ¡Hostia, qué putada! Vale, mañana podemos poner anything in furnaces. Pero mañana vamos a aumentar el pico y despejamos esto y tendremos más carbón. Con esto tenemos un cerco petit y siempre lo podemos ampliar en todas las direcciones. No sé cómo de grande pide el juego que sea. A lo mejor aquí podemos meter ya 30 animales. Y me estoy volviendo loco, ¿sabes? Que igual es demasiado grande. Siguiente día. Ay. Vale, esas zanahorias están ya creciditas, ¿eh? Vale, a ver, hoy no podemos poner... ¿What? Happy Bee. ¿Pero no decía que no podía poner cosas en los furnaces? Ah, no, eso era mañana, vale. Pues esto me va a dar más cosas. ¡No! Eso no es. Dame cosas. Dame cosas y no podemos poner cosas en los furnaces. Todo esto me lo llevo. Ahí, ahí. Dame todas las pastanagas. Y vamos a vender. Y vender. Y vender. Vale, ya tenemos suficiente dinero para pagar. Vamos a upgradear el pico.
Perfecto. Y debería replantar. Creo que puedo replantar cositas. A ver, las carros nos han salido bien, ¿eh? En 3 días. Ya replantamos cosas para el día, para la semana que viene. Las patatas. 3 días, de 6 a 9 potitos. Vale, patatas a saco, creo yo. Y de hecho, claro, las cantidades son limitadas. Vale, vamos a probar unas cuantas, a ver qué pasa. Algo así. ¿Cuántos son estos? 11, 16. Pues ponemos esto por aquí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Después la pala. Ahora vuelvo con los animales, porque me interesa tener esto ya plantado, que es lo que nos ha generado bastante dinero. Venimos aquí. Después regar, será la fiesta. Igual tendría que haberlo puesto hacia abajo por cómo funciona el riego. Pero bueno. Regamos. Vale, esto está listo. Vamos ahora a este otro proyecto. Despejo esto de aquí. Acabamos de construir el cerco. Me falta un poco de madera. Vale, pillamos un poquito más de madera, quitando por ejemplo esto. Perfecto. 12 de madera. No sé si me llegará, porque son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí que me llega, perfecto. Fence, pam, pam, pam y pam. Y ahora tenemos que construirla. Es importante construirla. Vale, de un golpe cada uno. Y me quedé sin energía. ¡Chachi! Me queda energía para esto. Vamos a vender 4 porquerías que tenga en el inventario, como esto. Los tree seeds no los estoy usando, así que los voy a vender. Arena y grass. Y cocoa a vender. Vale, el resto de cosas, la arena seguro que servirá para algo más adelante. Venga, siguiente día. ¡Qué dinámico es esto! Es pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No podía rellenar los furnaces. ¡Ah, no! ¡Era hoy que no podía! ¡Ah! ¡Sí que podía rellenar los furnaces! Fallo mío. Fallo mío. Fallo mío. Como todos, porque estoy jugando yo. Pero fallo mío. No, no puse copper, no puse copper. Se me olvidó. Vale, vamos a acabar esto ya. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos esto. 20 animales podemos tener. Ahora, ¿cómo consigo animales? Upgrades, Fishing Expert, Options, Paraíses. ¡Ah! Los precios, ni tan mal. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. La potato es un poco peor que la carrot, pero dan más potatoes, parece. Los pumpkins son bastante caros, pero tardan un poco. Supongo que todos son bastante worth, ¿no? Shop a la derecha. ¡Ah! Están aquí los animales. ¡Uy! Que hay que desbloquearlos. 12.000 pavos para desbloquear los animales. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho, 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 mucho dinero. Pues de momento tenemos que centrarnos en lo que tenemos. Así que, vale, sabiendo que los animales están tan lejos, vamos a centrarnos en mejorar las herramientas y en conseguir materiales para tener unos cuantos furnaces y unos cuantos bees de estos, ¿vale? Creo que ese va a ser el plan, viendo cómo está la cosa. Así que vamos a empezar a despejar un poquito por este lado. Un poquito así. Mañana, que ya se podrá, rellenaré el furnace, porque no se puede. No sé si puedo arreglar esto. No puedo arreglar. Le he pegado una hostia y se ha quedado ahí. Esto nos da dinero pasivo. Así que está bien tenerlo ahí a mano. Los furnaces nos ayudarán a tener las herramientas mejoradas más rápido. De momento el único mineral que nos falta es el oro. Hemos conseguido los otros y probablemente aparezca solamente con la mina. Pero necesito muchas cosas básicas. Mucha madera y mucha piedra básica. Los 12 y 27. La mina, fijaos, 30, con 30 stone nos hacemos una mina. Podemos hacer eso mañana, por ejemplo. Next day. Abajo a la izquierda hay oro. Ah, mira, sí, es verdad, hay un poquito de oro ahí. Supongo que tiene que crecer más. Vale, la siguiente semana serán 2.000 pavos, cuidado, cuidado. Pero hoy en concreto, no pasa nada. Sigamos, vamos a regar.
regado. Esto ha sido malgastar un poco el tiempo, pero bueno. Me llevo la honey. Claro, la honey. Dos de honey al día. 24 pavos, está bien. Una orange. Bueno, las berries. Vale, esto lo tenemos medio bien. Igual podemos escalar esto bastante más. Creo que podemos hacer cultivos mucho más bestias. Sobre todo porque tenemos la historia está mejorada. Así que creo que vamos a hacer eso. Me voy a fundir toda la pasta en tal. Vamos a meter más de esto aquí. Y vamos a pillar semillas a saco. De radish, las que sea, las que haya. Hasta acabarme la pasta. Tengo 10, 20 semillas. Porque en principio esto mucha energía no nos pedía, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, queremos que el riego sea lo mejor, lo más efectivo posible. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora la pala. Pues claro, esto es lo que pide tiempo y energía. Después lo que es cuidarlo, como tenemos la regadera mejorada, gasta nai mierdas. ¿Ves? Es que no gasta nada. Es un pim pam. Plantamos todo esto. No sé ni qué mierda he comprado. Y 4. Vale, todo plantado, todo regado. Vamos a ver, furnaces. ¿Cuánto cuestan los furnaces? 20 piedras, pero antes quiero la mina, ¿vale? Vamos a ir a por la mina primero. Vamos a picar esto. El control... El cambio de herramientas, que es algo que tendría que hacer de forma muy ágil, es un poquito torpe, la verdad. No nos vamos a engañar. Mina. Ole, es grandota, ¿eh? Ah, vale, aparece alrededor y supongo que tengo que picarla. Vale. Pues mira, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Vamos a construirla. No sé qué me ha dado. No sé qué ha sido eso. Vamos a quitarle un poco las cosas de alrededor. Esto diría que es más worth esto para la madera que los árboles. No estoy tampoco muy seguro. Vale, ahí tenemos esto ya hecho. Me he quedado sin energía. Pero ¿puedo construir algo? ¿Puedo construir un keg? Seed machine. Alquimia, tío. Pero eso hace falta dice. El windmill. Para hacer mayonesa. El tailor. Tenemos que ir conociendo estas cosas poco a poco. Porque son muchas. Los sprinklers. Teniendo en cuenta lo poco que gastamos. No sé hasta qué punto son worth. Pero supongo que para escalar esto a saco es imprescindible. Máquina de semillas. Lo siguiente me gustaría probar serían los kegs y las trampas estas. Todo lo que nos produzca cosas de forma automática también creo que es la clave. Hemos gastado muchos recursos en esto, pero bueno, es la primera partida, ¿eh? Estamos probando, estamos viendo qué tal. Vamos al siguiente día. Vale, tenemos cositas ya que puedo quitar, ¿no? Todo esto son ricos beneficios. ¿Cuánto hemos ganado? 50 potitos, 150 pavos. Las oranges, la berry y los cabbages. Vale, 300 y algo, perfecto. Vamos a volver a comprar. Tree seed, carrot seed, parsnip, white beet. Las de árbol no me vienen interesando, creo yo. Cabbage, por ejemplo. Yo creo que con esto tengo suficientes. Claro, el día que se replanta hay que gastar más energía en la pala. Pero igual puedo, con esto, mejorarme la pala. Yeah. Ahí está, mucho mejor. Mejoramos la pala. Y con la regadera mejorada y la pala y todo esto, ya vamos bastante flying. También es importante conocer un poco los formatos y el orden en que se mejoran las cosas y cómo crecen. Y hay como muchas cosas que tenemos que conocer para después jugar de forma más óptima. Vale, hecho esto.
Esto fuera. Ya han crecido minerales y cosas alrededor. Debería mejorarme el pico pronto. Porque esto que... A ver qué es. Esmeraldas. Zafiros. Vale. Vale, esto directamente da cosas que supongo que si las procesamos las podemos vender caras. Pues necesito furnaces a saco. Piedras. Y para los furnaces necesito piedras a saco. ¿Alguna piedra grande o solo pequeñitas? Ay, 10 piedras guapas. Dámelas. Pónmelas en la cara. Vale, tenemos para otro furnace. Que lo vamos a hacer ahora mismito. Y le vamos a meter cosas ahora mismo. Le vamos a meter plata. Ahí está. Para mejorar más las cosas. Las mejoras son gratis, así que nos interesa tenerlas rápido. Vamos a por más piedra. Ah, me quedé sin energía muy pronto. Muy, muy, muy pronto. ¡Ay, no planté! ¡No planté! ¿Gasta energía plantar? ¡Tampoco regué! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa si no he regado? ¿Se muere o se queda tal cual está? También es importante verlo. Es por la ciencia. ¿Esto cuánto lo puedo vender? Creo que ahora mismo puedo venderlo tal cual. Y me llevo un buen dinero. Sí, vale, hemos ganado muchísima pasta con eso. Si se pierden los cultivos, tampoco es un drama, ¿eh? Sí, sí, tenía semillas en el inventario, no regué, muy mal, muy mal todo. Vale, los cultivos parece que están ahí, simplemente se han pausado un día. No pasa nada, no pasa nada. Podría ser mucho peor. ¿No te molestan los crows? ¿Reduces el coste del roll por 50% y da...? Vale, esto no lo hemos usado todavía. Hola, Animal Twitch Resources. Animal Product, vale, menos 25. Vale, esto creo que es más útil de todo. Vale, esto está bien, no ha pasado nada. Que no panda el cúnico. Vamos a replantar, vamos a hacer lo que tenía que haber hecho ayer, pero no hice. Esto no es una semilla. ¿Por qué no me dejas plantarla? ¿Por qué no me dejas plantar la semilla? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Hay otras cosas plantadas ya? ¡Ah! Ya planté otras cosas. Vale, 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 vale. Discúlpenme. Discúlpenme. Me dio un cabezazo de niño y me quedé tonto. Pues vamos a aprovechar que tengo estas 5 para acabar de hacer esto un poquito más pulido. Son 3 y 3. Y ahora sí que podemos plantarlo aquí. Hecho. Ahora venimos aquí, me llevo esto. Me llevo esto. Antes de meter más cosas, vamos a mejoras. Y vamos a... A crafting. Vamos a mejorar el Iron Hammer. No. ¡Ah! 4, qué putada. Vale. ¿Con 3 mejoramos algo? ¿Me interesa mejorar algo? ¿La regadera a lo mejor? Con un Iron Bar. ¿Y alguno con 2? ¿Cuál se mejora con 2? La pala, mejora la pala. Creo que voy a mejorar esto. Y me voy a guardar el otro iron ya para mañana. Y vamos a pillar más iron de alguna de estas weas. Supongo una de estas. Vale, ahí tenemos suficiente iron. Vale, metemos ese. Y vamos a meterle copper al otro. Y ahora necesito más furnaces. Es la idea. Porque quiero mejorar todas las herramientas. Esto es algo que tendría que haber estado haciendo. Pero me he centrado en otras cositas. Y que las herramientas sean gratis, hay que mejorarlas como poco a plata, ¿vale? Está todo regado. Está todo bien. Tengo para otro furnace. Build furnace. Yo creo que con 3 furnaces de momento ya tengo para hacer bastante. Vamos a meter más plata aquí.
Perfecto. Es que es gratis, tío. Mejorar las herramientas es gratis. Es interesante hacerlo ya. Cuando antes tenga animales, mejor. Lo que puedo hacer ahora es pillar estas cosas de aquí o pescar. Y yo creo que esto da más dinero. Ahora mismo. Me da para un golpe, creo. Ahí está. Apurando hasta la última gota de energía. Sí, ahora mismo esto me da bastante más dinero que pescar. Igual con la caña mejorada es más worth, pero de momento. Vale, vamos a ordenarnos esto un poquito. Vale, materiales básicos, por ejemplo, aquí. Esto a vender. Y aquí hay cosas raras que no sé muy bien de momento para qué sirven. Vale. Este señor quiere 15 cosas y me da 15 de otras cosas. Para hacer eso necesitaría un montón de bee houses, que cuestan 20 cada uno. Vamos a hacer otra bee house. Porque son gratis. Me pasa que el tema de las flores, no sé si esto se considera una flor o simplemente es escenario. Yo creo que es solo escenario. Y aquí hay como también otras cosas, pero no sé yo. No sé yo. Vamos a ponerla ahí, por ejemplo. Ya mañana la hago. Vale, mañana más 15 por craftear un objeto. Vale, interesante. Completing a quest gives you... Vale, si hoy hubiese completado un tal, me lleva una pasta. Tenemos que ir pillando muy poco a poco las riendas de cómo va esto. Tenemos que entenderlo muy profundamente para ser efectivos. Así que vamos a cometer muchos errores. Eso, dadlo por sentado. Vale, a ver cómo riega esto ahora. Vale, riega igual, pero gasta menos energía. Entonces, para la próxima vez, pues habríamos puesto esto todo desplazado un bloque, así aprovechamos mejor esto. Ya tenemos ahí uno más y habríamos hecho cositas así, que ahora mismo, pues como no sabemos, tenemos que ir viendo. Vale, a mejorar. Vamos a mejorar el pickaxe. Y me gustaría mucho mejorar también esto. Perfecto. Perfecto. Tenemos para mejorar esto. Tenemos para mejorar... Ya están todas las... Vale, el stone hammer falta. Ahí está. Vale, el copper ya nos da igual. Ahora queremos plata a saco. Para mejorar a la mitad. Así que podemos hasta vender el copper. Porque no he visto yo cosas que utilicen... Bueno, sí, hay algunas cosas. Vale, esto utiliza copper. Vale, no, no vamos a vender el copper. Nos sigue siendo útil el copper. Pero con estas mejoras ya somos más efectivos a pillar estas cosas. Perfecto. Perfecto. Vamos a quitar trastos de en medio. Y vamos a meter aquí. 1, 2, 3. Ah, me he quedado sin coal. Vamos a por coal. Vamos a por coal con esto de aquí. Suficiente. Vale, y vamos a hacer un poco más de cobre. Así vamos teniendo cobre. Y por ahí había oro, pero... Bueno, puedo pillarlo, ¿por qué no? Sí, es gratis. Un poquito de oro. Un poquitito, poquitito, petit. Vamos a regar, que no se me olvide. Ya había regado, vale. Vamos a acabar de construir esto, que lo tenía a medias. Y esto nos empezará a dar... cosillas. Vale. Materiales básicos sigo necesitando, pero a saco. Necesito de esto a saco. Hornos yo creo que con 3 vamos haciendo bien. Pero más madera estaría bastante guay. 3, ¿y cuánto me da esto? 1, 2, 3 por... Tengo 13. Vale. Ahora mismo para pillar madera es más worth el arbusto. Vale, vamos a acabar de gastarlo todo. Vale. Tenemos para hacer cakes. Vamos a hacer uno, a ver qué tal. Supongo que... ¿No va ahí el keg? ¿Dónde va el keg? Yo pensaba que iba con el árbol. Use to make juice from apples, oranges and berries. Ah, vale, es para procesar. Vale, vale.
Para procesar. Claro que sí, hombre. Lo ponemos ahí y lo construyo mañana. Se ha dicho un millón de veces. Alguno lo habrá leído. ¿El qué? Lo del Potion Craft. Lo he visto. El problema con el Potion Craft es que uno a uno me fueron desmonetizando todos los vídeos por la canción principal del Potion Craft, la que suena todo el rato de fondo. Así que no vamos a jugar más a Potion Craft, básicamente. ¿Qué más? ¿Qué toca mañana? Vale, mañana no se pueden pillar los peces raros. Ok. Ya, es una lástima, ¿eh? Nos pegamos un viciote al Potioncraft que no era ni medio normal. Jugamos todo lo que había en el Early Access. Y empezaron a llegar uno tras otro, tiempo después. De hecho, les escribí un correo y les dije, oye, esto está pasando. Porque yo asumía que no era cosa suya. Pero no me respondieron. Así que eso, ahí se quedó. Vamos bastante bien, ¿eh? Para alcanzar la cantidad de esta semana. Venga, siguiente. Vale, ¿qué podemos pillar de aquí? ¿Alguna cosa podemos pillar? Esto. Vale, vamos a llevarnos un buen dinero con calabazas. Con nabos. Con esto de aquí. Vamos a ver. Pam, 200 pavos. Pam, 100 pavos. Fantásticos son. Vamos a construir esto. Y vamos a echarle ahí cosas. Echarle... ¿No bottle? ¡No bottle! ¡Necesito bottle! How do I get bottle? ¡No tengo bottle! Hostia, qué putada, no esperaba necesitar botellas. Vale, los fish trap los podemos hacer bien. Polished stone, para eso necesitamos la quarry, ¿no? Supongo. Quarry. Sí. Vale, deberíamos hacer las construcciones principales para conseguir materiales extra para poder hacer polished stone y planks. Supongo, vamos. Sprinkle, podemos hacerlos ya. La mina. Tengo que empezar a pensar en cantidades más grandes de todo. Igual puedo hacer eso con glass, ¿no? Si aquí me pide glass, entiendo que metiendo arena en el furnace conseguiremos glass. Pero... Pero claro, será solo glass, ¿no? No sé. Igual es alguna de las mejoras. Unlocks copper, iron, gold. Unlocks coal. Ah, para comprar, vale. Unlocks seeds, pansy, daisy, ok. Unlocks rough mineral. Vale, pero de momento no me interesa gastarme pasta en mejorar la tienda. No veo lo que me da de sí eso. Mayonesa. Vale, esto no nos sirve hasta que tengamos animales. El Taylor supongo que tres cuartas partes de lo mismo. Esto tampoco lo veo. Aquí hacen falta como materiales raros que no tenemos. Y estos son como bonificaciones. El tema de la comida, pues se podría mirar, pero para esto necesitamos esto. Vale, creo que es el momento de que hagamos las dos grandes cosas. 5, 6, 7 y 8. Vamos a pillar 8 semillas de lo que sea. De carros, por ejemplo. Y mantenemos esto siempre lleno. Pa, 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 pa. Muchas gracias. Gracias por esos bits. Vale. Hacíamos esto. Vamos a mejorar herramientas. Vamos a mejorar el martillo. Vamos a mejorar la regadera. Y ya estamos, vale. Le metemos, pues, más de esto. No cual, ¡ah! No cual. Pillamos cual. Suficiente cual. Vale. Vamos a hacer así y podemos poner un poco de oro. Para mejorar algo. No sé el qué, pero algo. Vale, hecho esto, los animales están lejos todavía. Supongo que una buena forma de conseguir avanzar es ganar pasta
vendiendo estas cosas para poder, hasta poder permitirme los animales. No sé cuántos cuidados requerirán, pero si pudiésemos tener ahí 20 animales, pues ni tan mal, ¿no? Vamos a pillar esto y el resto del día a las cosas que me vienen faltando de materiales básicos. Perfecto. No tengo botel, así que eso no me sirve para nada, así que todo esto a vender. No, el gol no. Vale. Chachi. Así que voy a ponerme estas cosas aquí arriba. Para tener aquí lo que tengo que vender. Pues siguiente día. Mañana se puede cazar un tesoro. Pero no sé muy bien cómo. Vale, pillamos todas las cosas. ¡Bichos! No sé muy bien qué he plantado ahí que tuviese bichos. ¿Será por estar cerca de... de... la tal? Tendría cierto sentido. Ay, mira, qué buena cosecha, ¿no? Qué buena cosecha, oiga. Vamos a vender. A saco. Can be found when harvesting flowers near the house. Vale, vale, pues sí. Al recoger cosas cerca del tal, pues más... vale. De muerte. A vender. Pillamos aquí estas cositas. Vamos a con... craftear. ¿Qué crafteo? Estos son 9 ya, cuidado, cuidado que son 9. De cabeza. De cabeza. ¿Estos son 7? 7 la virgen. ¿Alguno que sean 2? La pala. Pero la pala no la podemos mejorar todavía. Bueno, podemos ir a por ella. Pam, pam, ya tenemos la pala mejorada. Que igual es un poco tontería, pero la estamos usando bastante. Mira, 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 qué maravilla, qué maravilla. Vale, pues vamos a... creo que vamos a ampliar un poco nuestro tema de cultivos. Está siendo bastante rentable el tema de los cultivos. Así que, ¿cómo se construye un espantapájaros? Que no me acuerdo. Vale, vamos a pillar otro espantapájaros. Ya tenemos esto así. Vamos a poner esto, por ejemplo, aquí. Y vamos a cambiar un poquito. Si no la lío demasiado y no me quedo sin energía. Vamos a desplazarlo todo hacia el lado, ¿vale? Este es el plan. Hasta donde dé de sí el espantapájaros. Quitamos estas cositas. Es que hay tantos sitios por donde se puede tirar, tío, que me abruma un poquito. Tengo que conocer más el juego, pero de momento me está gustando un montón, tío. Tiene como este rollito de Littlewood y de Forager, que es súper, súper minimalista. Pero los sistemas están ahí planteados. Es muy interesante. Vale, ahora como tenemos mejorada la pala, podemos hacer tal que así, pero a saco. Y vamos a plantar más, o sea, vamos a tener más espacios que cultivos tenemos. Pillamos ahora básicamente todo en la tienda. Carrot, cabbage, wheat, potatoes. Vale, no tenemos espacio en el inventario. Esto a vender, vender, vender. Tenemos más iron por si hiciese falta. Podía haber mejorado esto. No me he dado ni cuenta de que me hacía falta. Mira, vamos a poner hierro, o sea, oro. Y así me lo quito de encima del inventario. Radish y beetroot. La parte roguelike es que vamos a estar haciendo esto solamente durante un tiempo limitado. Y después se acaba la partida. Y además, si a lo largo de la semana no somos capaces de pagar el alquiler, perdemos. Eso es igual que aquel de cartas.
El Stacklands. ¿Os acordáis del Stacklands? Me gustó mucho el Stacklands. Vale, hemos comprado todas las semillas y hemos plantado todo lo que podíamos plantar. Supongo que puedo hacer un reroll, ¿no? De estos. A ver, roll. Vale. Si hacemos un roll por 50 pavos, nos lo rellena. Perfecto. Pues... Pumpkin... Es que me lo voy a llevar todo. Vamos a invertir fuerte aquí. Nos pide muy poca energía y nos da bastante dinero. Así que creo que es bastante worth. Creo que es bastante, bastante worth. Por lo menos en este punto de la partida. El resto de cosas son bastante worth porque una vez están hechas, no necesitan nada. Pero cuestan tanto que estoy perdiendo mucha energía y muchos días. Mientras que esto, fijaos que puedo abarcar mucho más. Así que ahora que tenemos unos cultivos bastante más potentes, vamos a centrarnos en otras cosas. ¿Vale? Vamos a intentar mejorar las herramientas. No veo que haya más oro. Y ya nos falta solamente el oro. No sé si cerca de la mina va a aparecer... Oh, aquí hay un poco más de oro. No sé si cerca de la mina va a aparecer más oro o aparecerá de forma aleatoria por distintos puntos del mapa. Pero ahora mismo, entre esto de aquí y esto, generamos mucha pasta. ¿No he regado? Ah, perdón. Se me olvidó regar. Gracias, chat. Se me olvida el regar. Mis cultivos os deben la vida. Está regado. Muchas gracias, está regado. Uy, tengo más semillas. Espérate, que tengo más. Tengo el radish este. No voy a poner ahí porque quiero que esto desaparezca. Quiero que esta línea central desaparezca. Para quedarme solamente con los espacios útiles del espantapájaros. De hecho, podríamos escalar hacia... Supongo que seguiríamos escalando hacia arriba, ignorando una línea o algo así. Porque aquí tenemos la quarry, nos quedamos sin espacio y hay que despejar mucho. Vamos a pillar un poco de madera. Con esta energía que nos queda. Vendo esta riga manzana y vamos al siguiente día. Ole. Bueno, podía haber puesto más cosas en los hornos. Fallo mío. Como todo. De hecho, lo voy a poner ya, así no se me olvida. ¿Puedes ponerlo, por favor? Lazy, tenemos menos energía. ¡Ah! ¿Ha aparecido más oro? No sé si el oro spawnea de forma natural. No sé si los minerales van apareciendo. ¿Por qué no? Ah, porque estoy poniendo lo que no es. Ah, no tengo más oro. Pues no puedo poner más oro, no tengo más. Vamos a poner copper. Y un poquito de iron. Por usarlo, básicamente. Esto a vender. Vamos a mejorar. ¿Puedo mejorar el pico? 5, tío. 5. Qué lejos está. 5. Esto no me interesa ahora mejorarlo, ¿sabes? Vale, pues nada. Nos vamos a quedar así. Hay algo que pueda cosechar aquí. Esto, fantástico. Parece que nada más. Gustaría que tuviese algún símbolo o algo encima. No estaría bien. Vale, acabamos esto. Plantamos esto. Y regamos todo. Tengo que acostumbrarme. Tengo que tener mi rutina. Tengo que tener mi rutina todos los días. Porque de momento vamos bastante bien. 5.000 pavos son unos cuantos pavos. Con estos cultivos, además, vamos a ir generando bastante. Y simplemente es ir comprando las semillas. Conforme se vayan vaciando. Y como van a distintos ritmos, entiendo que no tendré que hacer muchos rolls. Esto me piden varias cosas que son complicadas. Podríamos intentar hacer una zona de esto. Y esto se hace con madera, ¿no? Principalmente. Madera saco. A ver, tengo para hacer un par más. Sí, no veo por qué no. No veo por qué no podemos hacer un par más. No vamos a poder completar esta misión hoy. Esta de aquí. O sea, esta semana. Pero bueno, al menos estos son ingresos pasivos. Y a la que pueda... Tampoco quiero gastarme toda la energía, tío, en esto. Me gustaría conseguir oro, pero no sé muy bien cómo.
Supongo que ya es la tienda, ¿no? Desbloquear esto y comprarlo en la tienda, si no se ha generado de forma natural más oro en el mundo. Porque no creo que spawneen las piedras. A lo mejor hay algún evento raro que sí que hace que spawneen las piedras, pero de momento a mí me da que no. Como somos lazy, hoy podemos hacer menos cosas. Así que igual, acabo de gastar ya el día en despejar un poco cuatro cosas. Oh, mira, podemos pescar. Creo que ser lazy es una buena oportunidad para pescar. Nos llevamos algunos pececitos, un poquito de pasta y ya estaría. Voy a meter arena en los furnaces. A ver si... Sí, entiendo que va a hacer vidrio, pero no me sirve de nada el vidrio ahora mismo. No hay ningún crafteo que pueda hacer que me pida vidrio. Lo que necesito son materiales básicos y estoy pescando. Buen día de pesca. La pesca parece que es una buena forma de simplemente gastar la energía que te queda en convertirla en dinero. Lo mismo que esto. Por lo que probablemente no sea buena decisión estar pescando. Pero bueno, dinero siempre va bien. Madre mía, eso es bastante pasta, ¿eh? Ok. Sí, esto está, todo listo. Mañana toca pagar, así que pagamos y sin problema. Next day. Vale, los siguientes son 8.500 pavos. Se puede sin demasiados problemas, creo yo. Con lo que hemos escalado vamos a empezar a cobrar nuestros ricos dividendos. Quiero los animales ya. Los animales para antes de ayer. Vendemos y vendemos. Vamos a plantar las radish seeds que nos quedan. Y vamos a comprar más semillas. Por ejemplo. Vale, esto van haciendo. Esto está listo. A los furnaces vamos a meterle... ¿What? He metido madera sin querer. Los gusanos los puedo vender. Tengo un montón de arena. Un montón. Vale, vamos a ir a por materiales básicos para hacerlos procesados, para hacer algunas construcciones, ¿vale? Como de dinero estamos bien, de momento. Mira, puedo hacer una seed machine. No veo por qué no. Así me ahorro el tener que comprar semillas. Me gustaría mucho aumentar estas, mejorar estas herramientas, pero está la cosa complicada. Esto creo que es la mejor opción para la madera ahora mismo. De hecho, igual los árboles que solo dan madera son mejores. Bueno, no está mal. Ha dado un poquito. Sí. Sí, está bien. Los árboles que solo dan madera son mejores para este propósito. Tenemos ahora 51 maderas. Vamos a construir esto de aquí. La seed machine. La semilladora. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y aquí le meteremos los cultivos que salgan para conseguir semillas. Supongo que lo hará de un día para otro, a lo mejor. No sé cuántas semillas dará, pero... Pero mira, tenemos una forma... una forma de ahorrarnos el tener que comprar semillas. Que en esencia lo que hace es que los cultivos sean... sean mejores. Vamos a despejar también esto. Todo esto fuera. Vamos abriéndonos terreno poco a poco. Si tuviese oro, tío. Todo esto va guay, nos da pasta. Pero necesito materiales básicos. Eric, no te vayas a donde no es. Materiales básicos, Eric. No dan dinero, pero lo necesitas. Vale, me quedo sin energía. Vamos a vender esto. Ya ves, no ha llegado la semana, tenemos ya más de la mitad del dinero que necesitamos. ¡Ah! ¡No! ¡Volví a no regar! ¡Volví a no regar! ¡Me ha vuelto a pasar, mamá! F en el chat. Bueno, no pasa nada, regamos mañana. F al regar, en efecto. No pasa nada.
Vale, Eric, lo primero que tienes que hacer es regar. Todos los días, regar, regar, regar. Lo primero que tienes que hacer es regar. Está regado, chat, ya está. Pillamos todo esto. Vale, la madera hace carbón, fantástico, bueno saberlo. Lo suponía, pero bueno saberlo. Vamos a meter aquí estos tres. Y vamos a meter estos tres y estos tres por ir haciéndolos. Tenemos 32 maderas, 17 piedras. Quiero más piedra. Vamos a pillar toda la piedra que podamos. Hoy, por cierto, ¿qué toca? Oh, hoy tres misiones, vale. Ninguna de estas misiones podemos hacerla porque no tenemos ninguno de esos recursos. Vamos a pillar piedra, saco. 68 piedras. Vale, ¿podemos construir esto? Perfecto, quarry. Vamos a poner la quarry, por ejemplo, por aquí abajo. Con esto podremos hacer piedras procesadas, ¿vale? Que las queremos para más construcciones. Esto no nos sirve por ahora. Vale, podemos hacer las fish trap, por ejemplo. Con 10 de madera y 3 de piedra procesada, fish traps. ¿Cuánto es esto? Uno solo. Vale. ¿Y esto cómo va? No parece que esté haciendo nada. Use to process stone en rare minerals. Bueno, lo dejamos así. A lo mejor podemos procesar aquí los minerales estos extraños y conseguirnos de más dinero. ¿0% drop? Ah, mira. 0% drop chance for sand. Vale. Entonces, ahora, el otro. El sawmill. Necesitamos 26 piedras y... Vale, no nos va a llegar hoy, pero vamos a empezar a trabajar para el sawmill. Pillar todas las piedras que encontremos. Me habría gustado mucho hacer esto con la herramienta de oro, pero como no hay oro, pues ya llegará. Debería haber mejorado. Vale, 33 y eran 30. Y el resto, pues, a madera. Debería haber mejorado el pico en vez de la caña. De hecho, la caña, a menos que haya algún evento o alguna historia así, creo que es una herramienta que casi que se puede hasta ignorar, ¿sabes? Yo, mira, la puedo quitar aquí abajo para tener las cositas más a mano arriba. Creo que es una herramienta que se puede ignorar bastante fuerte. Vamos a ponernos esto aquí, así tengo visible todo el rato qué es lo que tenemos. Vale, está regado, está todo hecho, los furnaces listos. Aquí no he metido todavía semillas porque no tengo para meter. Esto está haciendo, next day. Sí, igual para las comidas también es necesaria la caña. Vale, spooky water. Then catch a fish, you have a fish, alchemy item. Wheat flour and bread valen más. Each time you catch a fish, but draw another, you throw another rod. Vale, tener una caña más. O 50% de conseguir un objeto de alquimia. O sea, es más probabilidad de pescar o pescar de... Pescar y pescar más cosas. Creo que pescar y pescar más cosas es mejor, ¿no? Aunque aumentar el valor de esto, teniendo aquí wet... Vale, vamos a tirar por los cultivos, creo. Vale, vamos a pillar todo esto. Todo lo que se pueda. Perfecto. Aquí podemos ahora meterle cosas. Rollo esto. Y entiendo que de un día para otro tendremos semillas. Aquí tenemos todo esto. Vale, la proporción de las piedras es 1-1. Y esto lo queremos para ahora ir haciendo esto. La fish trap, ¿vale? Porque las fish trap nos darán peces cada día. Supongo, vamos. Tenemos abejas. No podemos hacer mucho con esto. Abejas a vender. Potitos. El wheat tendría que procesarlo en el windmill. Pero claro, de momento casi que mejor venderlo. Buah, pero da muy poco. No, me lo guardo. Me lo guardo y hacemos wheat. Vamos a echarle a esto más piedra. Vamos a recoger esto, que me lo he dejado. Le echamos más de esto. No cual. Vale. Relájate. Ya tenemos coal. Vamos a ver si hacemos el windmill.
30 piedras, nos falta una. Y 50 gut, nos faltan 45. Vale. A ver si con un poco de suerte podemos hacerlo hoy. Tenemos que echar... ¡Ah! Igual hay que echarle gusanos. ¡Ah! Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Put one to hard... ¡Ah! Vale, vale. 25% cada día con gusano 100%. Vale, 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 vale. ¡No he regado! ¡Mierda! ¡Ah! Es verdad. Y las semillas. Vale. Eric, relájate. Céntrate en las cosas importantes. Céntrate en las cosas importantes, que son las que importan. Ya sé, gastarme una pasta aquí en semillas. Replantar todo esto. Como si no hubiese un mañana. Tenemos gusano además, de muerte. De muerte. Vamos a plantar por aquí. Replantamos todo. ¡No! Planté donde no era. Bueno. Bueno. Pues ya que estamos. Ya que voy a tener que regar ahí sí o sí, pues al menos riego otra más. Regamos todo. Vale, listo. Ahora sí. Ahora sí. Piedras y cosas. Piedras. No estoy viendo muchas piedras, ¿eh? He acabado con toda la existencia de piedras. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo? ¿En la tienda? ¿Cuál? Vander. A lo mejor las piedras sí que aparecen de forma natural. Porque no me veo yo plantando piedras. Y esto no me da piedras, ¿no? A veces. No. A ver, podemos conseguir más piedras con los minerales. Pero dan poquitos. Por suerte, a ver, de momento no necesito más, pero, ¿sabes? Vale, dame madera, saco. Tengo mucha madera. Sí, el gusano. Gracias. Un poquito más de madera y ya estamos. Y hacemos el windmill. Ahora dejo de jugar y me pongo a hacer aquí breakdance. Vale, ya lo tenemos. Vamos a construir el windmill. Por ejemplo, aquí. Justito, ¿eh? Y aquí entiendo que si le meto wea, hacemos flower, ¿no? En términos así... locales. Vale, tenemos el windmill moviéndose, tenemos esto haciendo esto, tenemos esto que no se mueve en absoluto, pero por alguna razón cambia las piedras de un día para otro. No tenemos mucha energía para gestionar esto. Esto es una forma de conseguir dinero, pero que supongo que podremos potenciar metiendo las piedras aquí. Igual debería hacer eso. Debería picar lo mínimo para rellenar esto para vender al día siguiente. Como si fuese en esencia unos cultivos, ¿sabes? Que cada día llevan un poquito de trabajo, pero dan más dinero. Vamos a ir probando eso, aunque como necesitábamos también... Las historias estas, las polishes de stones. Pues ya tal. Vamos a pillar algo más de madera, creo yo, con lo que me queda de energía en el día de hoy. De los setos estos mágicos. Si vemos más setos que no tengan frutas. Me centro en estos. Vale. Nos pilla un poquito de madera para aprovechar eso que nos queda. Vale, mañana. For every item bought in the shop, gives... Every item bought in the shop. ¿Cada objeto que compre en la tienda tengo que pagar yo 30 pavos? ¿O cada objeto que compre en la tienda me da a mí 30 pavos? Entiendo que siendo descuento, será que me lo dan a mí, ¿no? Entonces puedo comprar toda la tienda gratis. ¿Me puedes cambiar el tipo de la mina? ¿Puedo? ¡Puedo cambiar el tipo de la mina! ¡Cambiar el tipo de la mina! ¡Muchas gracias! Sí, ¿me da? Vale, pues mañana vamos a comprar la tienda entera 3 veces. Es dinero gratis, claro, claro. Vale, hemos descubierto una cosa muy potente. Y es que si cambio el tipo de la mina, vamos a poder seguir mejorando las cosas. Eso es muy, pero que muy, muy interesante. Estamos aprendiendo. Es la primera partida, gente. Yo sé que en algún momento... Sé que en algún momento de este directo, esta partida se va a acabar. Los 8.500 pavos van a ser una losa sobre mi espalda. Estamos en la tercera semana de 5, ¿vale? Por lo que probablemente me pegue ahí la hostia. Pero hemos aprendido un montón de cosas para comenzar la siguiente partida con más conocimientos.
Vale, mira esto, mira esto. ¡Oro! ¡Lo que yo necesitaba! Vamos a pillar recursos. Vendemos una sardinita. Le vamos a echar un gusano a esto. Tenemos el flower. Y vamos a echarle tal que así. El flower supongo que lo puedo vender por más. Aunque imagino que la idea es usarlo para cocinar. Pero 420 vagos, ya ves si va bien. Tenemos aquí un montón de dinero en potencia cuando vaya pasando por el windmill. Aquí tenemos 32 semillas de carrot. Me cago en la leche. Lo bien que nos va a ir la semilladora. Preparaos porque se viene la carrotada padre. Vamos a plantar. No, tengo que agujerear primero. Vale, primero las tareas del día, ¿vale? Vamos a plantar esto por aquí. ¿Tenemos más semillas aparte de los 7 millones de carrots que he pillado? Porque no sé si hay más. Sí, aquí tenemos más de esto. Aquí también hay más cosas, perfecto. Vamos a cavar. Vamos a plantar carrots a saco. Con esto lo que podemos hacer es especializarnos en un solo cultivo, tío. Sabiendo que dan tantísimos. Vale, vamos a poner aquí alguna cosa más. Eso, o echar semillas de todo, ¿sabes? Uno así, uno así, uno así. Y otro. Y otro de esto. Buah, es que el wheat. Claro, si nos montamos una plantación de trigo así guapa, con varios molinos, y cada día procesamos molinos en harina, es que la harina nos ha dado mucha pasta, ¿eh? Nos ha dado mucha, mucha pasta la harina. Joder, ¿cómo está escalando esto? Se me está poniendo. Se me está poniendo una parte del cuerpo bastante, bastante dura. Vale, con esto despejado, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer otro de estos. Vamos a hacer otra fish trap. Vale, aquí. Porque son gratis esto también. Y así le damos uso a los gusanos, ¿vale? Entonces, vamos a pillar por aquí minerales. Primero el oro, porque me viene haciendo mucha falta. Regar, regar, regar. Regar y tienda, regar y tienda. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Tienda, a ver. Menos 15. ¡Es que esto es dinero gratis! ¡Que me está subiendo el dinero! ¡Esto no es un descuento! ¡Esto es una locura! ¡Esto es dinero gratis! Y ahora puedo vender las cosas que no quiera. Por favor, ¿pero qué es esto? ¡Por favor! ¡Dinero gratis! ¡Qué maravilla! Me quedo sin espacio de tantas cosas que le he comprado. Claro, ahora hacemos un roll, volvemos a rellenar todo. ¡Fantástico! ¡Fantástico, sí, sí! Vamos a vender semillas, que no quiero yo para nada. O sea, sí que las quiero, pero es que el señor me las está regalando, ¿sabes? Vamos a poner el gold aquí para quitarme cosas en el inventario. Porque el gold me hace mucha falta. Vamos a rellenar con esto. No cual, no cual, no cual. Cómeme los huevos. Ya tienes cual. ¿Vale? Esto ya está todo rellenado. Vamos a comprar más. Hacemos un roll. Es que es dinero gratis, tú. Hay que aprovechar. Vamos a vender un par. Porque pillo las de Tree Seed. Las de Tree Seed ahora las vendo. Es que sigue saliendo a cuenta hacer esto. Cuanto más barato sea, más beneficios tenemos a hacer esto. Vamos a vender una. Las que menos tenga. 5 y 5. Con 200 también nos saldrá cuenta. Backpack. 4, 6 y 6. Sí, sí, el rol es cada vez más caro, pero si cada semilla me está dando 15 gratis, estamos en 11.000 pavos, ¿sabes? Tenemos que aprovechar este día. Llegará un momento en que el rol ya no sea tan worth. Rol. 400 pavos, ya tengo mis dudas de que vaya a ser worth, ¿vale? Sobre todo porque queremos quedarnos con cierto stock. Vamos a vender esta, esta y esta, por ejemplo.
Que además nos quedamos un montón de semillas, tío. Vendemos las de árbol. Debería mirar el tema de las semillas de árbol, porque a lo mejor es más worth de lo que yo me creo. A lo mejor los árboles que crecen de semillas de árbol son más interesantes. Vale, todo esto está regado, está replantado. Tenemos ahora un montón de semillas. Tenemos bastante dinero, suficiente como para superar la semana. Vamos a empezar a plantear lo que viene siendo los animales, porque entiendo que si cuestan 12.000 pavos deben ser worth. Pero claro, necesitamos 12.000 pavos además de los 8.500 que tenemos. O sea, nuestro objetivo ahora es llegar a 20 y pico mil, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer a corto y medio plazo. Vamos a procesar algunos minerales a ver qué tal, ¿vale? No tengo nada de espacio en el inventario. Claro, 5.000 pavos no voy a pagar por ampliarme el inventario. Ni de broma. Pero claro, igual es que me está forzando, ¿eh? Puedo vender cosas, pero no quiero... A ver, puedo vender semillas, no necesito tantas semillas, supongo, ¿no? Con dejarme un par de espacios y semillas de cuatro cosas, yo creo que ya está bien, ¿no? Hacemos así. Igual un rol más, yo creo que podríamos hacerlo, ¿eh? Vamos a procesar. Vamos a pillar. Esto es zafiro. Zafiro. Aquí podemos ponerle zafiros, ¿verdad? Y esto nos lo procesará. Y entiendo que los zafiros valdrán una pasta después. Vale, de 35 a 45 el zafiro. Puede estar bien. Veremos cuánto vale el zafiro mejorado. Porque según cómo, igual, pues nos interesa tener un montón de estos para ir pillando cada día las cuatro cosas, poniéndolas ahí y vendiendo. Esto mínimo lo vamos a hacer cada día, ¿vale? Esto a partir de ya. También vamos a rellenar esto. Tenemos las semillas, tenemos los procesados. Vamos guay. Lo siguiente que mejoraremos será el pico para poder hacer esto de forma más efectiva. Ahora. Piedras. No sé si salen piedras de aquí. Vale, aquí podemos decirle que nos dé piedras. Vale, vamos a despejar todo esto. Lo venderé directamente. Que es subóptimo. Pero también es que nos interesa tener piedras, que nos están faltando. Porque lo que podemos hacer es incluso tener varias minas. Porque las minas se hacían solo con piedra, ¿no? Sí. Si tenemos una mina para piedra, podemos hacernos al lado otra mina para minerales y al lado otra mina para piedras preciosas. Y tendremos acceso a todos los materiales. Bastante, bastante de corrida. Iron. Esto. El zafiro. Vale. Vale, buen día, ha sido un buen día, sin duda. Mañana que toca. Vale, mañana no hay cual. Bueno, pues no vamos a poder usar esto porque me quedaré sin cual. No me estreso, lo que estoy es súper concentrado, tío. Cada decisión de este juego importa, ¿sabes? Vamos a vender esto. Con este oro, podemos mejorar el pico ya, por favor. Que lo necesito para antes de ayer. Pico mejorado. Esto lo pillamos y a vender. Aquí ya podemos quitar alguna cosilla más. Tampoco mucho, realmente. Y plantamos cositas. Claro, habría sido más inteligente hacer semillas de una sola cosa. Porque estoy... O sea, tengo demasiados cultivos. Y ahora me han dado varias semillas de cosas que ni siquiera puedo coger, ¿sabes? Vale. Vamos a hacer así. Aquí tenemos los zafiros que también los vaciaremos. Vamos a echarle aquí gusanos. Esto está replantado. Vamos a regar. Vale, no nos estresemos, ¿eh? No nos estresemos. Que no panda el cúnico. Vamos a vender esto. Y esto. Creo que vamos a hacer semillas de hueá. Vale. Que eso podemos pillarlo bien. Voy a vender estas semillas que he hecho. Gastaremos estas semillas... ¿Gastamos esta semilla plantando? No, tío, toma por culo. Vamos a centrarnos en un solo cultivo. Creo que será lo más efectivo para con la gestión del inventario. ¿Esto qué? Vale. Esto nos dobla el precio.
de esto de aquí. Así que si no lo estamos usando en conseguir piedra pulida, mínimo nos interesa llenarlo. Ah, mierda, hoy no sale cual. Vale. Pero piedra sí. Tenemos 23 piedras, que no son muchas. Y de aquí sacamos 5 esmeraldas, que las vamos a meter aquí. Ahora, venimos aquí. Esto ya está lleno. Vamos a vender el flower. 300 pavos. Vale, estamos en 15.000. Podría permitirme una ampliación de inventario, pero no sé si me interesa ahora mismo. Tenemos la hierba que no... Use de crafting. Es que no la estamos usando para nada, realmente. Necesitamos más piedra. O sea, una de las minas tiene que estar haciendo piedra todo el rato. Necesitamos hacer más minas para poder pillar los otros recursos. Grab various jewelry. Supongo que si hacemos esto, si hacemos el joyero este y procesamos los minerales, esto va a dar mucho, mucho dinero. Entiendo que siendo dos procesos de tardando, en esencia, 2 días, debe ser bastante worth. Tenemos después cosas para animales. Los animales parece que llegan tan tarde en este juego que... cuesta alcanzarlos. Lo que tenemos claro es que con molinos y con cultivos podemos hacer bastante un círculo bastante guapo. También, si hacemos solo trigo, o nos lo hacemos por secciones para tener siempre semillas, o llegará un día que tendremos que pillar tantas semillas... No, se regulará de forma natural. Vale, pues ¿qué vamos a pillar hoy? Vamos a pillar madera y mañana deberíamos poder hacer cositas. Creo que es un buen plan. No tengo más oro. Lo más efectivo ahora mismo que tengo es el pico. Pero claro, no necesito minerales ahora mismo, para nada. De hecho, estoy crafteando minerales y los necesito para algunas construcciones sueltas, alguna cosilla, pero realmente no mucho. Así que vamos a por madera. Gracias, Macu, por esas suscripciones. Estoy súper invested en esto. Pero yo os quiero y os valoro y os aprecio y os como las caras. Vale. Buena cosecha. Podemos hacer más bee houses. Las bee houses... A ver, es dinero gratis, ¿sabes? Pero ahora mismo creo que la madera es más útil para otras cosas. Las fish traps son como las bee houses, pero dan un poco más de dinero. Rat cage, rat item, puchis. Vale, esto es un poco lo mismo, ¿no? Son objetos que producen una cosa de forma automática. El keg, necesito las botellas, tío. Todavía no sé cómo se consiguen las botellas, ¿sabes? No tengo ni idea de cómo se craftean las botellas. A lo mejor al meter la sand no da... A lo mejor no da eso, no da... cristal, sino botella, ¿sabes? La botella es la cosa de alquimia, seguro. ¿Tú crees? Allows you to craft various potions. Bueno, pociones, pero igualmente necesito colorantes. Y no sé ni cómo se consiguen los colorantes, son como cosas muy avanzadas. De momento estamos súper, súper básico. Súper, súper, súper básico. Pero bueno, ya nos podemos permitir mejoras de las potentes y pagar el dinero de tal. Entiendo que una partida infinita de esto también puede ser interesante, sin tener que pagar el alquiler, que está entre los modos de juego. El ir a optimizarlo todo y a conseguirlo todo sin la prisa de tener que pagar la manutención de lo que sea que estemos pagando. Vale, pues lo que me queda de energía... Casi que voy a acabar de pillar algo más de madera, que siempre viene bien unos pocos recursos básicos. Si hay algún arbusto de esos, esto es la mejor forma de gastar la energía que queda. Vendemos esta manzana. Vale, tenemos un poquito de madera, tenemos un poquito de piedra. Tampoco es para tirar cohetes, pero algo tenemos. Un poco de cacao, que lo voy a vender. Esto lo puedo vender. Semillas de árbol, fuera... Vale, así están un poco las cosas, ¿no?
gustaría poner esto tal que así. Vale, 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 estamos bien, estamos bien. Siguiente día. Mañana que toca. Forever eating bout in the shop. ¡Otra vez! ¡Otra vez lo de la tienda, tío! Sí, sí, ya metí el trigo en el molino. Otra vez tenemos lo de la tienda, ¿eh? Vale, 32 semillas de wea. Perfecto. La wea nos interesa bastante. Para los que no sepan inglés inventado, el trigo. Así que vamos a meter más wea. Y aquí vamos a meter más wea. Porque esto, cada día de esa máquina nos está generando, mira, 700 pavos. O sea, deberíamos estar haciendo más molinos. Vale, con esto tenemos glass. El glass utilizado para craftear jars y botellas. Pero no sé cómo, no sé en qué sitio se construyen las botellas. A lo mejor es aquí, en la joyería esta, ¿sabes? Yo qué sé. No veo ningún dye machine. Esto es para hacer dyes con flores, pero no tenemos flores. Los totems son alchemy pot, fish totem, prosperity totem, sardine totem, money totem, seed totem, loom, king totem. En crafting, no, en crafting son las mejores. ¡Ah, que hay más! ¡Que hay más! Están aquí las botellas. Me cago en la leche. Que había más páginas. Me cago en la leche, que no quiero a mi madre. Me cago en mi puta madre. Vamos a hacer bottles. Ya tenemos bottles. Y ahora he vendido toda la fruta. ¡Estupendo! Que me vendría bien un cofrecito, ¿eh? Sería la hostia. Hay equipo también. Es verdad, ¿el equipo para qué sirve? La ropa. Can be sold for a really nice price. Ah, vale. Esto, los hiperprocesados deben valer una pasta. Deben valer una pasta. Vale. Esto fuera. No puedo hacer ninguna de las misiones todavía. Tenemos la historia esta de las semillas. Voy a ver si pillo alguna fruta, ni que sepa ponerla ahí. Vamos a plantar más wheat. El wheat es que es muy worth, tío. No sé si a la larga es tan worth como lo veo yo en mi cabeza. Pero yo creo que el wheat es la cosa. Y creo que con una sola de estas podemos tener un cultivo enorme de wheat. De hasta 32 cada día, como por diferentes secciones. Esto nos da más o menos lo mismo. Sí, esto está bien. Esto está bien por eso, porque nos pide pocos recursos aquí. Vale, está plantado, está regado. Ahora necesitamos un poquito de coal. Que ayer no se podía pillar. No me olvido de lo de la tienda, ¿eh? No me olvido. Vale, vamos a hacer otra mina aquí arriba. Porque quiero tener una mina siempre haciendo eso y otra mina haciendo otras cosas. Como idea. Ahí va. Tú me vas a dar eso. Vale, aquí tenemos piedras, que nos hacen falta con bastante frecuencia. Aquí tenemos minerales y ya podremos acabar de mejorar las herramientas a oro. Que es... no, todavía hay diamante. ¡Uy, diamante! ¡Diamante! Diamante hemos conseguido alguno. Cuando tengamos un poquito más de piedra, hacemos otro más para pillar piedras preciosas y ahí sí que iremos a por el diamante, ¿vale? Los animales los tenemos muy cerca. Un par de cosechas de cosas así medio potentes y ya estaremos. Voy a ver si pillo una fruta o algo para echarlo ahí. Mira, me vale. Ah, le puedo echar más. Espérate. Más naranjas. Vale, vendemos el resto. El wheat y sus semillas que estén juntitas. Esto casi que lo voy a vender. Ya hemos visto cómo se hace. No me voy a meter ahora mismo por ahí. Vamos a traer esto aquí, con su procesado. Estas semillas no me sirven de nada porque estamos replantando wheat todo el rato. Así que fuera. Los worms. Voy a echar un par de worms aquí.
Y para tener espacio me lo voy a vender. El cual... voy a poner todo esto junto. Vale, pues vamos a romper esta historieta. Y básicamente las vamos a vender después. Con un poco de suerte a lo mejor hasta podemos conseguir comprar hoy los animales. Claro, si tuviésemos más espacio, tuviésemos más historietas aquí, entiendo que esto se podría explotar mucho más. Este evento, sí, está bastante roto, es dinero gratis. Pero entiendo que lo saben. Quiero decir, es tan evidente que esto es una decisión de diseño. Al final es un juego donde tienes que romper la máquina y tienes que hacer crecer tu economía con todos los recursos que tengas. Por lo que en un juego así, esto no es accidental. Vamos a pillar animales, de cabeza. Animales, pam. Vale. Los animales son caros, Cuidado. Vamos a comprar esto, que de momento nos sigue dando más dinero que lo que, no cuesta, lo que nos cuesta. Lo vendemos. Y los animales. Gives wool, eats wheat, parsnip y carrot. Vale, si come wheat, de muerte. Necesitamos que coman wheat. Si comen wheat, estamos bien porque tenemos mucha wheat. Vale, no me quiero pasar tampoco con la inversión aquí de animales. ¡Ah, no! ¡Piden de todo! ¡Hijas de puta! ¡Cago en la leche! Pues eso es un problema, Porque wheat le podemos dar. Lo que no es wheat, no. ¡No, Jar! ¡No tengo Jar! Vale, he comprado un poco ahí a saco y sin mirar. Necesitamos jars que se hacen con cristal. Vale, vamos a hacer cristal a saco. Entiendo que no pasa nada si mañana no han comido, ¿no? No pasa nada, ¿no? Si un animal no le da de comer. ¿Cuánto me da el ghoul? Bueno, está bien, no está mal. No está mal tampoco. Tampoco está mal. Vale. Si fuese siempre lo mismo, sería la hostia, porque plantamos un solo cultivo y pa'lante. Como piden varias cosas, necesitamos tener esos cultivos siempre disponibles. Así que no sé muy bien cómo nos lo vamos a montar, la verdad. No lo sé muy bien. Y tampoco sé hasta qué punto vale la pena. Porque si me están dando, 15 pavos por una zanahoria, y le doy una zanahoria y lo que me da vale 25 pavos, son simplemente 10 pavos más a cambio de un proceso. Teniendo en cuenta que cada animal cuesta 200 pavos, tengo que hacer eso 20 veces a lo largo de 20 días, que son 3 semanas de juego, para rentabilizar lo que cuesta el animal. Por lo que creo que los animales no son especialmente worth. Creo que están ahí un poco borderline, ¿sabes? Que sí que pueden ser worth si los planteas medio bien, pero ni fu ni fa. Ni fu ni fa. A ver, si mañana cambia esto, le vamos dando wea. Pero claro, la wea nos interesa más para vender, ponerla aquí porque nos da, creo que nos da más dinero, ¿no?, la harina. La verdad. No sé. Vamos a poner aquí unas piedras por aprovechar esta máquina que no esté parada. Vale, eso listo. Tenemos gusanos aquí, esto hace su cosa, está todo plantado. Los animales que querían comer han comido y los que no pasarán hambre. Pillamos madera. Tenemos 80 maderas. A ver, podría poner más mandangas de estas. Si metes la harina al horno, ¿saldrá pan? Pues valdría la pena probarlo, la verdad. De momento estoy haciendo esto para las jars, para la leche, porque las vacas me van a pedir tal. Puedo hacer un último reroll. Vamos a ver si sale worth, ¿vale? Tengo 7.900. Bueno, claro, ahora es menos worth, porque tengo todos los animales ahí. Y los animales... Vale.
nos hemos sacado 700 pavos. Esto ya probablemente no sea worth. Si tuviésemos más slots, igual sí, pero probablemente ya no sea worth. Vale, bueno saberlo. ¿Y animales? ¿Solo hay dos tipos? ¿Solo hay sheep y cow? Parece que sí. Parece que sí. Supongo que la idea también es procesarlo con el loom, ¿no? Con esto de aquí. Entonces, proceso wall. Wall en height. Vale, con el wool que tengamos mañana, pillamos esto. A ver qué tal. A lo mejor escala esto muchísimo. Vamos a gastar la energía que tenemos en... ¿En qué? Minerales no necesito. Madera no necesito demasiada. Bueno, siempre puedo pillar más madera y ir gastando madera en... En cosas de estas que os diré ahora mismo. Dye machine. Makes dye out of the flow. No. En esto. En bee house. Vamos a hacer alguna bee house más. Que es dinero gratis. Y si además lo ponemos aquí al lado de los cultivos, conseguimos bichos. Que también es más dinero gratis. Me gustaría mucho poder arreglar esto, tío. No sé cómo. No sé ni si se puede. Hecho esto, vamos a pillar madera y acabamos el día. Y mañana que toca. The use of the tools cost... ¡Buah! Mañana no podemos utilizar las herramientas. Pues mañana va a ser un día tranquilito. Ya os voy avisando. Mañana vamos a craftear alguna cosa, vamos a meter cosas en sitios y sacarlas y poco más. A dormir. ¿Puedes pescar? Sí, supongo que pescar es worth, ¿no? Vale, sacamos estas piedras, sacamos estas semillas, sacamos estos peces, sacamos esta harina, todo esto. No hay ninguna misión que pueda completar. Vale, todo esto fuera. Uy, algún animal ha hecho caca. Vamos a vender las sardinas. Vamos a vender el zumo. Se paga bastante bien. El pumpkin. Pumpkin, creo que tenía más. ¿O no? Vale, tree seeds fuera. Esto fuera. Esto fuera. Tenemos un montón de glass. O sea que podemos hacer un montón de jars. A ver, ¿quién quiere wea? ¿Quién quiere carrots? Vale. No jar, necesito jar. Nadie quiere cauliflowers, así que fuera. Vamos a hacer un puñado de jars. Básicamente vamos a hacer todo jars. No, necesito también botellas. ¡Ah! Decisiones, decisiones. Tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a hacer 10 jars, por ejemplo, para ir empezando, para ir calentando. Y necesito... O sea, voy a gastar dinero, pero necesito plantar y regar. O sea, que eso mínimo tiene que pasar, aunque me cueste pasta. ¿Vale? Aunque esto me cueste 10 pavos cada vez que hago una acción por lo del día, tenemos que hacerlo. Ahora riego. Estamos perdiendo dinero a cada acción, pero creo que sale a cuenta. Plantamos semillas. Esto es gratis, ¿no? Vale, sí. Plantar semillas es gratis. Estamos acercando al punto de convergencia, al punto en que ya solo tengamos wea. Vale, esto quiero que quede. Bueno, ya que estamos, pues todo. Vale, eso está hecho. Fertilizer. Acelera el crecimiento. Que nos dan fertilizante. Qué interesante. Qué interesante es que nos den fertilizante. Vale, pillo estos gusanos. Vamos a poner gusanos, por ejemplo, aquí. Vamos a poner wheat aquí. A ver si el... No, el wheat lo he vendido ya. Porque soy un desastre, claro. Vamos a vender las pumpkins. Y con esto puedo pillar ya... Bueno, puedo darles zanahorias primero. A los que quieren zanahorias. Del resto de cosas no tengo. Y esto puedo extraerlo ya. Vale, tenemos wool. Con esto podemos hacer el loom. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y aquí le metemos wool, supongo. Sí, y con esto procesamos la wool. Lástima que pidan de todo, tío. Tendría que plantear... Vale, los únicos cultivos que tendría que hacer
deberían ser los que me piden ahí, que son zanahorias, nabos, remolachas y wheat. Así que nos vamos a centrar en eso. Vamos a pedirle esto, unas semillas de zanahoria. Y el resto de cosas a la mierda. De hecho, mira, voy a vender esto para poder pillar esto de aquí. Fuera la cauliflower. Fuera las abejas. Fuera las mariposas. Fuera el beetroot. Tenemos wool. Podemos construir otro loom. Ahí lo tenemos. Vale. Ya tenemos para ir procesando aquello. La leche... ¿qué, cuánto se vende? A ver, la leche se vende bien. Lo que pasa es que tiene varios procesos. Vamos a llenar esto. Uf. Es que no quiero dejar cosas a medias, así que voy a tener que pagar dinero por estas cosas. Vamos a intentar que cunda, ¿vale? Que cada cosa que paguemos realmente nos valga la pena. La hierba no la estoy usando para nada y está ocupando espacio a saco. Esto lo tenemos listo, esto ya está. Tenemos un montón de zanahorias. Vamos a echar aquí... echo más piedras. Ahí tenemos un poco de oro. Buah, el oro es que lo quiero, pero... ¡ih! Quiero hacer tanto y tengo tan poca energía, tío. Vamos a echar esto. Buah, tío, qué chulo está este juego. Me cago en la leche. Vale, está todo regado. Está hasta abonado. Aquí no puedo darle tal. Vale. 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 Listo. Listo. Vale, tenemos 10.000 pavos. Mañana me cobran. No me interesa seguir utilizando las herramientas porque tengo que pagar cada vez que hago algo. Lo que sí podemos, como hemos establecido antes y no me acordaba, es pescar. Pescar sí que es worth. Y las zanahorias... claro, es que las zanahorias son 2 pavos, ¿eh? Es una mierda lo que dan las zanahorias. Sí que tengo aquí 300 pavos. Claro, y el wheat también. El wheat da 4 pavos. O sea, igual sí que es worth pillar cultivos solamente para dárselos de comer a los animales, por los procesados. Tengo ahora mismo 19 animales. Carrot, parsnip y cauliflower. Main sheep, wheat, parsnip, carrot. Vale, supongo que me interesa que sean del mismo tipo. ¿Quieres wea? Yo te doy wea. Toma una wea. Porque ahora esto me da... claro, esto me da 2. Esto coge... o sea, el wheat es el que menos nos sale a cuenta gastar aquí porque lo estamos procesando y vendiendo como harina. Pero si lo convertimos en wool, nos pasa a dar 11. Y si lo pasamos por aquí, supongo que esto dará bastante más. A ver mañana cuánto nos da esto. Vamos a acabar de gastar el día pescando. Me gustaría despejarme un poco el inventario, pero está la cosa complicada. Así que voy a pescar y después ya... tal. Porque esto nos da más dinero del que gastamos. ¿Esta sigue siendo la primera partida? Sí. No hemos perdido todavía. Claro, puedo pescar en varios sitios a la vez. ¡Optimización de la pesca! Hacemos... va, me quedo sin energía. Ok. Pues vendemos ahora esto. Y esto. Y esto, y esto. Y esto, y esto. Y hemos conseguido un poquito de dinero con la energía que nos quedaba. Bastante, bastante bien optimizado. Me queda un poco de energía, pero ya paso, ¿sabes? Ya vamos a dormir y que me peguen la hostia. Ya estaba regado. Ok. 17.000 pavos es el siguiente. Y es la última semana ya. ¿Qué me han cobrado? 500. Ha sido 500. 2.000. 8.000. 17.000. No, nos faltará una semana más todavía. Faltará una semana más todavía. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, me interesa saber cuánto vale eso. Vamos a darle zanahoria a esta gente. Vamos a darle wheat también. Vale, ahora sí que necesito una ampliación del inventario para antes de ayer. Hoy no toca nada.
Vale, el beetroot. Vamos a darle. No, beetroot no lo quieren, así que lo puedo vender ya. Esto lo puedo vender ya. ¿Cuánto vale esto? 26. 26. Entiendo que esto se puede seguir procesando, convirtiéndolo en ropa. Pero para esto necesito el tailor. Vale, no vamos a vender la lana, o sea, la tela. Vamos a hacer ropa, ¿vale? 50 maderas y 25 stones. No tengo ninguno de los dos, pero yo creo que podemos hacerlo hoy. Ahora bien, necesito pelearme con el inventario durante un rato, porque ahora mismo tengo un slot disponible. Así que creo que vamos a hacer eso primero. Ya voy a vaciar esto. Creo que vamos a hacer eso primero. No tengo gusano siquiera. Vale. Aquí ya tengo algunas cositas que se pueden recoger. Buah, y ahora... No, sí, sí. Eso puedo seguir vendiendo. Pumpkin. Beetroot. Beetroot. Si me llega, estoy por ampliar el inventario, ¿eh? Muchas gracias. Es Arraid. Bienvenidos. Bienvenidos al vicio absoluto. Ah, la cocaína en forma de granja. Pam y pam. Y ahora voy a pillar estas semillas de aquí, que estos son de pastanaga. Aunque pastanaga tengo un montón, ¿eh? No sé si me sale a cuenta tampoco. Con 150 tengo para darles de comer aquí bastante, bastante tiempo. Vamos a vender estas semillas, así tengo espacio todavía. Aquí hay uno más que quiere wheat. Toma un poco de wheat. Vale, vamos a meter más aquí. Lo que me sobra lo voy a vender. Las jars. Parece que no hay ninguna vaca que me quiera dar tal. Podría vender las jars. Vamos a vender las jars. Vamos a poner el fertilizante. Perfecto. Vale, esto ya está, esto ya está. La harina. A ver si la harina se puede convertir en pan en el horno. Yo supongo que no, pero... Pues me callo la puta boca. Vale, no tengo coal. ¿Tengo coal? Así que mejor. Que eso es un espacio menos. No, pero claro, tengo que gastar el flower. Vamos a pillar un poco de coal. Pero solo un poco. 5 coals. Parece bien. Vale. Fuera esto que sobra. La ropa la estamos guardando para el tailor. Vamos a regar. Y me lo quito ya de encima. Vale, ahí tenemos más cosas para recoger. Ahora voy, Vamos a recoger todo esto. El kale. Me estaban pidiendo kale los animales también. Vamos a darles un poco de kale. Que quieren kale las vacas. Y si las vacas quieren kale, después me dan leche. ¿Cómo que no, jar? ¡No! Acabo de vender. ¡Soy subnormal! Acabo de vender las jars. Justo antes de sacar el kale. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Mira que estaba ahí, Vale, vamos a pillar esto. Vamos a plantar un poco más de wheat, creo. Ok. Vamos a vender el gusano para tener un poquito más de espacio. Dos. En vez de uno. Voy a poner esto aquí para ver cuánto tengo. Y vamos a intentar hacer el tailor, ¿vale? 50 wood, 25 stone. No sé si podré, pero lo vamos a intentar. Y esto tendría que haber puesto ahí el oro, tío. ¡Ah! Bueno. Vale. Tenemos la stone. Vamos ahora con la madera. Los árboles. Estos son los que dan más madera. ¿Cuánto era? 50. Vale, aunque deje unos cuantos tocones, me da igual. Me gustaría poder construirlo hoy. Vale, perfecto. Construimos Taylor. Perfecto. Y ahora, ¿cómo va esto? ¿Le metemos la ropa o...? O ahora... ¡Ah, claro! Ahora al craftear puedo venir aquí. ¡Claro! ¡Claro! Vale, necesito más wool. Aparte de cloth, necesitamos wool. O sea, con las ovejas lo tenemos, ¿eh?
con las ovejas cada día, vamos a poder hacer ropita guapa. Según las cantidades que tengamos, hacemos una o hacemos otra. Vale, a partir de mañana hacemos ropita, porque aquí estamos haciendo más de esto, y entiendo que alguna, pues, con algo de suerte. Hecho esto, me vendría bien ni que sea un horno más. 20 stone, pero me he quedado sin stone. Me he quedado sin stone. Qué putada. Porque esto no daba apenas, ¿no? No, directamente no daba stone. Carbón, tenemos ahí suficiente. Esto está regado. Aquí puedo... No tengo botellas. A ver, puedo hacer botellas. ¡Ay, no! ¡Sí puedo hacer más jars! ¡Sí puedo hacer más jars! Me estaba yo rayando. Puedo hacer más jars, no necesito más hornos. Solo tengo que venir aquí y decirle, quiero unas jars. Toma unas jars. Ahí está, ya está. Ya está, me he rayado yo por nada. Y la leche la vendemos. Y de hecho puedo hacer 3 botellas. Y si pillo unas naranjas, aprovechar aquello. Las naranjas o lo que sea. 2, 3, perfecto, 3 berries. Supongo que las berries las puedo poner aquí. Ahí está, 3 berries, perfecto. Vale, vamos a repasar. No hemos puesto aquí wheat. Aquí hemos puesto gusanos. Aquí estamos haciendo cosas. Esto mañana. Esto ya hace lo suyo. Está todo regado. Vale, esto está haciendo... Esto ya, ya ha hecho la piedra. Necesito otra mina más para poder hacer... Para poder hacer esto. De momento le vamos echando piedras para conseguir el material procesado. Con estas polishes de stone igual podría pillar lo otro. Podría hacer de esto. Pero hace falta más wood. Bueno, como no me queda mucho por hacer, vamos a pillar wood. Y qué mal me he organizado, por Dios. Vamos a hacer una de estas. La dejamos ahí hecha, aunque no la puedo gestionar, al menos. Vale, buen día. Hemos acabado esta semana, tenemos 3.000 en el banco. Tenemos que conseguir 17.000 la siguiente semana. A ver qué perros nos dan. Cuarta semana, de 5. Vale, tenemos 3 quests. Muslitos de pollo. Oro. No vale la pena. Completing a quest gives you... Vale. Lo suyo es conseguir completar las quests el mismo día. Entiendo. Vamos a dar zanahorias por aquí, a donde haya. Vamos a dar también wheat a donde haya. Vamos a pillar wool. Necesito unas jars. No tengo espacio. No tengo espacio para nada. No tengo espacio para nada. Bueno, todo esto lo puedo pillar ya. Vale, vamos por partes. Vamos por partes. Tenemos wool, tenemos cloth. ¿No tenemos más wool? Solo tenemos esta wool. Eso es poca wool, ¿eh? Bueno, aquí hay una abeja y quiero una zanahoria. Toma, dame wool. Ahí está. Vale, tenemos el fertilizante, que lo puedo gastar y me lo quito de encima. Y ahora puedo pillar unas jars. Vale. Y creo que ya está, ¿no? Sí. La leche la vendemos. Esto lo vendemos. Ahora, vamos al tailor. No, lo voy a craftear desde aquí. Queremos... Tenemos bastante cloth, pero muy poquita wool. Así que nos interesa la distribución. Nos interesan los gorros, ¿no? Con esto podemos hacer 4 gorros. Ahí está. ¿Y por cuánto se vende esto? 300 pavos. Toma ya, 1200 pavos. Ni tan mal. Ni tan mal. Molve. Uy, esto no está crecido y me ha dado ya un pez. Pues oye, no me voy a quejar. Eso es mucho dinero, ¿eh? Eso es mucho dinero. Vale, esto es kale. Que el kale nos lo pedían las vacas. Vamos a poner un poquito de kale por ahí. No hay nada más que pueda recoger por aquí, así que voy a...
Tampoco me queda Wead, así que me interesa plantar tanto Kale como Wead. Vale. Semillas de Wead. Plantamos más por aquí. Y vamos a hacer más semillas de Wead. Quitamos esto y le pongo más Wead. Todo esto. Uop. Vale, ¿hemos hecho pan? ¿Puede ser que hayamos hecho pan? Vamos a gastar los gusanos aquí. Hemos hecho 18 panes. A 60 pavos el pan. 1000 pavos de pan. Toma ya. Qué maravilla. Qué maravilla. Vale, el beetroot no lo quieren. O sea, que el beetroot fuera. La hierba sigo sin saber para qué la uso. Vale, ahí tenemos el flower. Quiero oro. Que no se me olvide. Vale, todo este oro lo vamos a poner a hacer ahora mismo. Vale, haciéndose el oro. Porque necesitamos mejorar las herramientas para que gasten menos energía, tío. Lo necesitamos ya. Vamos a pillar ahora piedra para ver si hacemos una mina más. No sé si me va a llegar. ¿Me llega? No, 30. Pues, comer verga. Eso es lo que vamos a hacer. Está todo plantado, falta regar. Ok. Esto está, esto está, esto está. Vale, nos hemos gastado todo el ghoul. Tendría que haber pillado más. Sabiéndolo para siguientes partidas, creo que lo suyo es pillar un solo animal. Centrarse en uno solo. No sé si puedo matar o algo uno de estos bichos. Creo que no. A ver, tampoco va mal, porque le damos cosas y nos las transforma en otras. Pero las ovejas son la clave para lo que hemos montado. Supongo que pillando también cosas de estas, podemos hacer una máquina de mayonesa. Si hacemos uno más de Iron Bar, podemos hacer una máquina de mayonesa. Y de hecho, si hago unos cuantos más de estos, ya puedo hacer uno más. Vamos a ponerlo ligeramente desplazado para que nos joda los tocs a todos. Le metemos más de esto. Y mañana tendremos la mayonesera. Casi que el flower de hoy lo vamos a vender. El oro mañana lo quitaremos del inventario. Me faltaba aquí un gusano. Vale, no vamos mal, ¿eh? No vamos mal, acabamos de empezar la semana, tenemos casi la mitad de lo que nos pide. Lo que pasa es que estamos sufriendo el inventario, así que voy a hacer... Esto me va a doler en el arma. En el arma me va a doler. Pero creo que tenemos que ampliar el inventario. O sea, es que no es necesario ampliar el inventario. Es un lujo. Es un capricho ampliar el inventario. Y realmente aquí no necesitamos nada de esto. Las flores es lo único que podríamos necesitar. Todo esto lo podemos generar de forma automática. O sea, creo que jamás desbloquearemos ninguna de estas cosas en ninguna partida. No veo los beneficios de tener esto. A menos que sea súper barato, yo qué sé. Y ni con esas. O sea, yo quiero inventario. Quiero inventario por comodidad, pero es que sé que lo voy a llenar otra vez, ¿sabes? Sé que lo voy a llenar otra vez. Igual tendríamos que hacer más windmills. Necesitamos... Mira, esto tiene que ser piedra. Ah, es difícil, ¿eh? Es difícil. Son como muchas cosas. Vamos a vaciar esto para mañana tener más piedra porque me está haciendo falta todo el rato. Tenemos muchos minerales y realmente solo necesitábamos oro para cuatro cosas y yo creo que con este oro que hacemos ya tendremos suficiente oro. Mira, me han quedado aquí por plantar dos cosas. Carrot, potato, radish... Radish. ¿El radish no será este que piden? Kale, parsnip. Es que no sé si esto es radish. Voy a pillar radish. He pillado radish por encima de mis posibilidades. Sí, no necesito tanto radish. Es más valioso el espacio en el inventario ahora mismo. Vale, casi que esto me lo voy a dejar aquí arriba. Vamos a ponerlo así, por ejemplo.
Vale, si pongo aquí alguna cosa, chachi. Con unas botellas. Vale, eso no me ha dado nada. Una naranjita. Unas naranjita. Tres naranjita, perfecto. Tenemos naranjita. Pillamos ahora la bottle. Vale, tenemos naranjitas. Vale. Nos queda un poco de energía a pillar madera, que siempre hace falta. Perfecto. Perfecto. Mañana que toca. Mejora, perfecto. Vamos allá. Ok. El valor de los consumibles, más 100%. Las vacas... No te... O sea, ¿me van a dar cosas gratis las vacas o cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¡Ah! ¡Crows! Vale. Había entendido caos. Vale. Perdón. Estaba diciendo, ¿qué? ¿Las vacas no me van a molestar las vacas? No lo entiendo. Esto es tontería. Los consumables, no sé, ¿a qué creéis que hará referencia con los consumables exactamente? Sí, perdón. No leí esa R. ¿Los consumables? ¿Qué serán exactamente? ¿Pociones? No hacemos pociones. Podemos hacer un roll. Todos los crops tienen más probabilidades de un resort, ¿vale? Alquimia, nada. Potato, pumpkin y radish valen más. Creo que sería este, ¿no? 50% de que me den más recursos. Creo que está bien. Este, venga. Vale, tenemos abono. Que lo voy a echar ya. Así me lo quito de encima. Vamos a pillar todo esto. Vale, todo para mí. Todo esto lo pillamos. Vendemos esto. Vamos a darles de comer lo que podamos. Vale, necesito dos jars. Jar. ¿Cómo que no es jar? Tío, voy a convertirlo todo en jars y vamos a ignorar las botellas, ¿vale? Vale, ya lo tenemos. Por aquí hay uno que quiere una zanahoria. Nos da un poquito de ghoul. Y con este. Con esto y esto. Vale, la leche la vendemos. Con 4 y 2, ¿qué podemos hacer? 4 y 2 podemos hacer uno de estos. Que se vende por 500 pavos. De muerte. De muerte. Perfecto. Tenemos este gold que me gustaría echarlo ya aquí y me lo quito de encima. Vale, perfecto. Quitamos esto. Vendemos estos peces. Y esto. Vale. Aquí ya no podemos darles gran cosa más. Tenemos la harina que la vamos a convertir en pan. Vamos a mejorar las herramientas. Vamos a hacer este. ¿Cómo? ¿Mi pickaxe? Ah, no, calla. Tenemos que hacer este, perdón. Y me quedan 4. Que van a ser para la shovel. Que ya está. El hoe no lo estamos usando mucho. El martillo, entonces. 4, perfecto. Entonces, con todas las herramientas ya de oro. Despejamos todo esto. Esto es para vender. Esto es para plantar ahora. Vendemos. Aquí tenemos que echar más wheat. Tenemos muchísimo wheat. Necesitamos más molinos. Más molinos y más hornos. Y más de todo. Más.
Olvídate de las misiones. Las misiones no me... Es que no las puedo hacer, básicamente. 2000 pavos están muy bien, pero no las puedo hacer. Esto a vender. Los gusanos, puedo echar 3 aquí y vender el resto, porque cada día estoy generando bastantes. Vale, tenemos estos 3 espacios. Ya han comido los animales. No tenemos suficiente lana porque todos quieren esto. Que no, es que no sé qué es eso, tío. Por el icono no lo reconozco. Puedo mirarlo. No había como un tal. Prices. Ya está, prices. Parsnip. O sea, el nabo. Y beetroot. Va. Parsnip. Quiero empezar a tenerlo. Quiero tenerlo por aquí. Que vaya saliendo. Y ya le haremos semillas y ya lo pondremos en circulación. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, 2 y 2. Porque ahora voy a plantar a saco esto. Vale, me queda uno vacío, pero lo voy a dejar. Y estos 3 los voy a volver a ignorar. Vamos a regar. Vale, regado. No tengo ni una semilla, ¿verdad? Vale, hacemos 4 espacios. Esto es nuestro inventario ahora, tío. Vamos, apretaditos, apretaditos. Yo me había hecho esto para hacerme la mayonesera. Así que la vamos a hacer ya. Vamos a dejar por aquí. Y para mañana ya la tendremos. Porque hoy he vendido la leche porque no me he acordado de que quería hacer eso. Entonces, ¿qué otras cosas queremos? Queremos hornos. Vamos a por piedra. Queremos hornos, queremos molinos. Para todo esto necesitamos recursos básicos. Vamos a acabar de vaciar esto. No porque necesite carbón, sino por dejar espacio para más cosas. Aunque bueno, el carbón siempre viene bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer por aquí? Windmill necesitamos ahora... Vamos a hacer un segundo windmill. Creo que es bastante worth. Necesitamos madera. A ver qué árboles de madera quedan. Voy a estos porque son los que principalmente dan más madera. El resto dan madera y otras cosas. También está bien que me equivoque y le pegue al que no es. Eso siempre gusta. Trisit, cocoa, apple. Vale, tenemos bastante, bastante madera. Vamos a hacer otro de estos. No sé si me va a llegar la energía para construirlo. ¡No! ¡No! Por un golpe o dos de más, tío. ¡Qué putada! Bueno, es lo que hay, ¿no? Mañana consumable gives one more stack. Vale. No estoy usando consumables. Ok, o sea, esta semana la vamos a hacer, 17.000 lo podemos conseguir, la siguiente será la complicada. Vale, ahí tenemos semillitas. Algo crecido. Mira, perfecto. Parsnip, que lo quieren los bichos estos. Ay, 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 dámelo, 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 pónmelo en la cara. Pillar esto. Vamos a darle también a esto. Mira qué de lana, mira qué de lana. Y un poco de leche. Fantástico. Carrot seed, wet seed. Plantamos. Tenemos carrots. Tenemos más wet. Esto aquí.
Fuera esto. Esto a vender. Con el oro vamos a mejorar lo que nos queda, que es... ¿What? ¿Por qué no quieres mejorarlo? Iron hole. Ah, porque no tengo espacio. Como no tengo espacio, se queda así como atontado. Vale, esto me lo tengo que guardar. El fertilizante lo puedo usar. Ahí está, hecho. Aquí podemos poner más de esto y guardarnos el resto. Esto lo quiero guardar. Vale, así que necesitamos el inventario, tío. O sea, esto me duele en el alma. Es que no sé ni si voy a poder alcanzar el dinero, ¿sabes? Pero... iría bien, sí, iría bien. Pero, hostia. Iría bien. Pero, coño, es que es un lujo, ¿sabes? Es un lujo. También tenemos mucho objeto aquí que nos ocupa mucho y que usamos solamente en algunos crafteos. Que perfectamente podría dejar y ir a por ellos cuando los necesite y ya está, ¿sabes? Claro, el cobre ahora mismo no lo estamos usando. Pero si queremos hacer según qué cosas, sí que lo usaremos. Vamos a acabar de construir esto mientras pienso. Claro, yo creo que la build está bastante definida y deberíamos escalar en los sitios por los que más nos interesa escalar. ¿Qué sería? Vale, vamos a intentar cerrar esto, ¿vale? Aquí tenemos el loom y con esto vamos a hacer ropa. Yo creo que con esto podemos hacer suficiente ropa cada día como para acabar la partida. Después, los cultivos... acabaremos de quitar los 4 o 5 que nos interesan y nos quedaremos solamente con estos. Cuando eso sea así, estaremos consiguiendo cosas para después procesarlas. Vamos a vender este oro, por ejemplo, para pillar esto. Estaremos pillando cosas para procesarlas con los animales todo el rato. What? Joder. Yo tenía que haber hecho esta. La máquina de queso, no esta. Bien jugado, Eric. Bien jugado. Eres un maestro de la granja. Eres un maestro de la granja. Me devuelven los recursos. Hostia, qué bueno. Pensaba que los iba a perder. Pues mira, eso que nos hemos llevado. No son los mismos recursos, pero eso que me llevo. Lo hago, chat. Lo hago. Aumento el inventario. No quiero, ¿eh? No quiero aumentar el inventario. No quiero. Sé que algunos sí que queréis, pero yo no. Lo que pasa es que la estamos pasando putas. Es que esto es tirar el dinero. Es coger dinero y meterlo en algo que no nos da más dinero. Solo nos da comodidad. La comodidad está muy bien, pero... ¿sabes, no? ¡Ah! Vamos a seguir estudiando esto, ¿vale? Un segundito. Mira, los cacharros estos los podemos ignorar. Porque esto simplemente lo que nos hace es... utilizar un recurso que generamos poquito y meterlo para acá. Queremos más hornos. Para hacer más hornos, necesitamos más de esto. Y esto lo hacemos con piedra. Vamos a hacer la máquina esta, porque tenemos piedra ahí, ¿vale? Vamos a hacer esto en un momento. ¡Ah, qué complicado! Toda esta piedra, fantástica ella. Vale. Con esta piedra podemos hacer... esto. Y con esto podemos meterle la leche para hacer procesado, ¿vale? Con esto haremos queso. Y estamos con los animales haciendo ropa y queso, ¿vale? Lo suyo supongo que sería hacer una kitchen. Si pillamos suficiente iron bar y tal,
Porque supongo que con eso podemos después craftear cosas de queso, tartas de queso o alguna cosa así. Mira, sopa de queso. Ah, no, estos son como cosas que nos dan pociones. Podríamos hacer sándwiches de queso. ¡Dan energía! ¡Hostia! ¡Que dan energía! ¿150 de energía cuánto es? O sea, dos sándwiches de queso es un día entero, ¿eh? Y eso lo podemos hacer un poco con el nabo, la verdad. Vale, esto acaba de cambiar muy fuerte. Vamos a saco a por la cocina. O sea que ahora mismo necesitamos un montón de hierro. 15 polished stone y 10 iron bar. Tenemos 8 iron bar. No, 4 iron bar. Vamos a hacer 6 más. El poder del sándwich, y que lo digas. Vale, con esto vamos a ir a por las 15. Tardaremos 2 días. Pam, pam. Aquí podremos cocinar ya. Así que vamos a hacer acopio de esos materiales. No vendamos el queso. No vendamos más pan. Porque eso nos va a dar mucho. Básicamente conseguiremos todos los si tenemos suficientes materiales, conseguiremos todo lo que necesitamos bastante, bastante rápido. Tío, la hierba no sirve para nada. Tomar por culo la hierba. Semillas de wheat, voy a plantar. Está plantado ya. Hazme un poco más de semillas de wheat, por si acaso. Vale. Esta herramienta no la estamos usando ya. Vale, esto de momento me lo voy a guardar. Está todo plantado. Esto está listo, esto está listo. Esto está haciéndose. Esto lo vamos a ignorar ya. Puedo cargarme esto para recuperar los materiales. 25 de madera. Bien buena es. Esto lo dejamos tal cual porque le vamos dando los gusanitos y eso. ¿Qué podemos hacer con 25 de madera? Ah, no he regado. Vale, ahora riego, ahora riego. Tenemos energía, no preocuparse. Vale, podríamos hacer más molinos. Voy a vender el flor que me queda porque lo generamos cada día. Vale, todo esto está haciéndose. Vale, esto me va a generar piedra, que me viene haciendo bastante falta. Nos faltaría diamante para mejorar la cosa, pero como esto va a estar haciendo eso, casi que ya tal. ¿Podríamos hacer otra? No, no tenemos suficientes materiales para otra. Vale. Vale. Pues yo creo que por hoy ya es pillar 4 materiales que me pueden hacer falta y poco más, realmente. Poco más. Vamos a pillar algo más de madera y voy despejando por este lado por si pillamos una más de mina. Está regado, gente. No, no me he olvidado, está regado. Fuera, fuera y tú fuera. Ok. Me queda para darle un golpe a algo chiquito, como esto. Vale, vamos a mañana. Utilizar consumibles. Vale, eso me da igual. Next day. No creo que sea buena idea la cocina, pero ahora te sobra energía al final de cada día. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vale, vamos a darle estos 3 que me quedan sueltos. Esto me dará un espacio. Todo esto. Y todo esto. Aquí le metemos esto. Vale. Vamos
Aquí vamos a pillar todo esto. El queso, le echamos la leche. ¿No tenemos leche? ¿No hemos hecho leche? ¿O no la he pillado? Igual está por ahí caída entre los animales y no la veo. Vale, el pan y el queso nos harán el sándwich. Pero todavía no podemos eso. Así que tendríamos que guardar eso. Esto quiero usarlo, pero necesito al menos un espacio. Necesito un slot. Vale, el fertilizante. Fuera el fertilizante. Vamos ahora a hacer ropa. ¡No! Me quedé... ¡Qué putada! Bueno, vamos a plantar, entonces. Lo que jode estar ahí sufriendo el inventario, ¿eh? Vale, tenemos un hueco, otra vez. Vale. ¿Cuál valdrá más? ¿Cuál será más worth? O sea, la diferencia, entiendo que si miro aquí en precios, la diferencia será poca. ¿Dónde está la ropa? Por aquí. 300, 350, 350, 450, 350, 550. Parece que la camiseta es lo que vale más. Pero claro, la camiseta gasta también más. La camiseta gasta 6 cosas. Y aquí hay cosas que gastan bastante menos. Igual las botas son lo que merece más la pena, ¿no? Porque se gasta solo 3. Y las botas... puede dar 300, 350. Sí, las botas. $1,300, muy bien. Fuera la pescadilla esta. Le echamos más aquí. Aquí tenemos más cositas. Lo bueno es que tenemos tantos recursos en el inventario que si hiciese falta podemos vender cosas, ¿sabes? Yo qué sé. Aquí tenemos 1000 y pico pavos. Y el pan también. No, vale bastante. Esto no quiero venderlo. Esto sí. El kale también sirve aquí. Vale. Dame tu cosa, perfecto. Las semillas. Vale, gente. Me tengo que cargar el copper. Tomar por culo el copper. Ya pillaré más copper si lo necesito para algo. Hay que tomar decisiones duras en la vida. Y esta es una de ellas. Porque no puede ser que esté tan jodido de todo. Vamos a quitar el martillo, que no lo necesito. No lo suelo necesitar. Vamos a ponerlos en diferentes. Tal. Vale, tenemos el queso, tenemos el pan. Estamos a la espera de conseguir suficiente polish de stone como para hacer la cocina y ver si nos sale a cuenta lo otro. Aquí pillamos todo esto. Y le echamos. Más. Y aquí. Vale, aquí tenemos más piedra. Con la que podríamos hacer más hornos. O no, habíamos dicho otra mina. Para las piedras preciosas. Si hacemos la cocina y tenemos lo de las piedras preciosas, podemos gastar bastante energía en eso. ¿Me llega? No me llega, estupendo. La de regártela, ¿sabes? Anda que... Ahora voy. Vale, tenemos bastante de esto. No sé si hacer pan a saco. Pan da bastante dinero. Es que estoy en un punto donde creo que tengo... Vale, gente, vamos a frenar, ¿vale? Vamos a parar un segundo. Tomemos una decisión. Es cierto que no estoy usando mucha energía. Y creo que estoy intentando abarcar demasiados builds. Aquí mi jugador, el jugador de Magic que tengo dentro, me está gritando, céntrate en una cosa. Así que, si nos centramos en
vender la harina, vender los procesados. El pan va muy bien. Si nos centramos en el pan y en los cultivos, donde estaríamos ganando dinero sería en la ropa que le damos, en el queso que sacamos y aquí. O sea que lo que tendríamos que hacer si nos centrásemos en una sola build sería hornos y sería molinos. No necesitamos más de esto, esto ya está hecho. Y cultivos, vamos bien, porque generamos mucho. A la que despejemos esto un poco, creo que ya está. Si nos centramos en esto, necesitamos hornos. Para hacer hornos, necesitamos piedras a saco. Vamos a hacer una más. Necesitamos hornos, para eso necesitamos piedras. De hecho, espérate. Mira, lo voy a construir. Después lo voy a romper. Vale, me devuelve todo. Lo rompo ese y ese para pillar una mina. Pero no para piedras preciosas, sino para piedras normales. Regular piedras. Porque el molino se hace también con piedras. Necesitamos muchas, muchas piedras. Así que si hacemos pan non-stop, me puedo deshacer, me desecho ya del cobre. No haremos la cocina. Esto, ergo, no lo necesito. Vamos a empezar a reducir. Vale, ahí tenemos piedra, perfecto. Eso no lo necesito para nada. La polished stone no la necesito para nada, porque no vamos a hacer la cocina. Fuera. La arena. Necesito un poco de arena para hacer unas jars, pero tampoco necesito muchas jars. El cheese no lo necesito, o sea que se vende. El pan no lo voy a procesar, se vende. Esto es liberador, la verdad. El flour lo guardamos para hacer mucho pan. Y lo que haremos es cultivar las cuatro cosas que nos están pidiendo. De hecho, ya está, van a ser estas cuatro, porque añadir una más es más un coñazo. Así que pillaremos semillas de todas. De este ya tengo, así que vamos a hacer así y así. Pillaremos semillas de todas y plantaremos solamente estas cuatro semillas. Con esas cuatro semillas le daremos de comer a los animales. Los animales nos darán lana, que la convertiremos en ropa. Y leche, que la convertiremos en queso. El queso lo vendemos, la leche lo vendemos. Lo poco que vaya saliendo lo convertimos en esto en peces. Esto nos sale gratis. Esto, mira lo que te digo. Creo que esto es el momento de decirle adiós. Creo que ya hemos superado esto. Y la madera la podemos aprovechar para los molinos. Estamos ahora mismo decidiendo cómo vamos a jugar. Y lo que haremos será escalar esto. Esto y nada más. Esto y nada más. Para que no pierdas dinero con los animales, también debes sacar el cultivo rojo, ¿no? Debería sacar el cultivo rojo, pero claro, 4 ya es bastante espacio de inventario. ¿Cuál vamos a necesitar todo el rato? Iron y Iron Bars. ¿Necesitamos para algo? Iron y Iron Bars. Lo que vamos a querer hacer será como mucho más de esto y más de esto. Y creo que ninguna de esas cosas necesita Iron. Así que a la mierda el Iron. Goodbye Iron. Necesitamos Sand, vale. Somos panaderos y vendemos ropa. Esa es la build. Sabiendo esto, podemos concentrar nuestros recursos de forma mucho más efectiva. Mucho, mucho más efectiva. Vale, estos son los recursos que queremos, los básicos. ¿Te sobra mucho hilo? No puedo vender unos pocos hilos. Lo que podría hacer son más de estos. Para que la producción se equipare un poquito a lo que tengo. ¿Así a lo mejor? O incluso más.
Vale, del palo. Vaya, buen momento para quedarme sin energía. Vale, esto podremos... Bueno, a partir de mañana ya. Mañana... Qué buen momento para quitar todo lo de la miel. Bueno, vamos, siguiente día. Ya estamos. Vale, tenemos una estrategia ya cerrada. De aquí nos interesa gastar la energía en pillar todas estas piedras y cosas para hacer hornos, para hacer pan, para vender el pan y la tela. Creo que ya estamos. Creo que lo tenemos cerrado para empezar a generar pasta y acabar el juego. Además, ya tenemos suficiente dinero. Vale, tenemos semillas ahí de varios tipos. Esto lo puedo vender directamente. Y el queso también. Vamos a rellenar esto. Todas las semillitas, fantásticas ellas. Ah, mira, si ya lo tenemos aquí, además. Teníamos ya el cultivo que nos faltaba ahí. Qué bien. Vale, recogemos todo. Perfecto. Vale, me gustaría tener todas las semillas más o menos bien puestas. Vamos a decirle a esto que haga semillas. Dejo unos huecos sin semillas. Igual debería, ¿no? Para equilibrar un poco las producciones. O bueno, mañana habrá más espacios. Casi seguro. Vale, tengo semillas de las 4, pero yo necesito esto. Vamos a gastar esto por aquí. Nadie más. Gastar todo esto. Y todo esto. Mira. Pam, 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 pam. Primer día que los aprovechamos todos. Vamos a poner la leche ahí. Podríamos hacer otra de estas máquinas. Vale, se hacen con Iron Bar. Podríamos pillar 5 Iron Bars perfectamente, ¿eh? Para hacer otra de estas máquinas. Aunque lo que más nos interesa es el pan. De todas estas cosas. Vale, esto que sobra, si acaso lo vendo. El pan lo vendo. Todo esto está ya lleno. Vamos a gastar esto en ropa. Y esto lo vendo. Vale, kale con kale, parsnip. No tenemos parsnip, plantamos parsnip. Parsnip. Después plantamos de este. Vamos a plantar unos pocos de estos. Y unos pocos de estos. Fantástico. Vamos a regar, así no se me olvida. Ya casi estamos. Aquí tenemos que meter harina. Aquí tenemos que meter de esto. Esto está listo. Tenemos gusanos aquí. El que me sobra lo vendo. Ok. Esto lo guardamos. Pillamos piedra y vamos a hacer hornos. Hey, hornos a saco. También nos interesa despejar esto, aunque el carbón no necesite tanto, porque pueda crecer más piedra. Vale, vamos a hacer unos hornos.
No. No quería ponerlo ahí. Con esto aumentamos la producción de pan. Metemos harina. Nos interesa tener... Es que no sé cuánto daban cada uno. Esto está hecho. Hemos aprovechado toda la piedra. Hemos plantado todo. Todo esto hará pan. Todo esto hará harina. Esto hará queso. Con esto haremos ropa. Todo el mundo ha comido. Semillas de todo. Esto está... Vale, podemos despejarlo más. Vale, hemos hecho bien. Hemos hecho bien en centrarnos en una sola estrategia. Porque se me estaba yendo ya a diferentes sitios. Y lo suyo es tener una cosita cerrada, controlada. No necesitamos más madera. Creo que hemos hecho bien. Hemos hecho bien. Vale. Sí, quiero como poco en el directo de hoy llegar hasta aquí para ver cuánto nos piden en la última semana en fácil. Mañana podemos hacer más hornos. Con eso haremos más pan, vendremos más. Esto ya está a un buen nivel, creo yo. Aunque podemos incluso hacer más, ¿eh? Más de estos, más looms. Así, todos desordenados. Podemos hacer más looms porque tenemos tanto del otro. Vale. Y le vamos a echar ahí un poco más. Ahí estamos. Vale, ahora sí. Vamos a gastar esto que me queda. Vamos a ir picando esto. Ya está. Gracias, Macus. ¿No sería mejor pasar de las vacas a ir full ovejas? Sí, pero no sé cómo se venden los animales. Efectivamente, sería mucho más óptimo vender una cosa y centrarme en la otra. Vale. Comed, mis animales. Y dadme vuestros ricos subproductos. Me he quedado sin jars. Tienes que matarlos con el hacha. ¿Con el hacha? A ver. ¡Ay! Me lo ha matado. Pues... Vale. Gente, vamos a por chips. Cambio en la build. Vamos a por chips. Va a ser difícil no matar las chips, pero vamos a por ellas. Y con esto podemos despejarnos bastantes cosas. Vamos a afinar incluso más. Será pan y ropa. Somos modisto panaderos. Vamos por partes. No me estreses. Eric, estás tú solo. Bueno, no me estreses, tú te callas. Vamos a gastar todo esto. Vale, tenemos parsnip. Damos parsnip. ¿Quieres comerte el parsnip? Gracias. Vale, me llevo todo esto. Les generamos bastante. Así que podemos llenar. Llenamos aquí. Voy a vender esta milk porque mañana me cargaré esto. Esto se podía usar para craftear, ¿verdad? Sí, pero no tengo leather. Bueno, voy a seguir matando. Y si me dan leather, fantástico. Voy a matar hasta comprar 9. O sea, me voy a quedar con 11. Fuera. ¡No! 15. Fuera. ¡Salid de ahí, ovejas! ¡Que no quiero que muráis! Por el peso de mi hacha. Fuera. Fuera. Vale, esos son todo ovejas.
No tengo espacio en el inventario. Estupendo. Vale, esto lo vendo. Esto lo vendo. Buah, tenemos para hacer un montón de ropa, tío. Ahora hay un cultivo que nos sobra, ¿vale? Porque teníamos estos cultivos porque las vacas los querían. Las ovejas... ¿Dónde está esto? Creo que hay uno. No recuerdo cuál. Mañana lo veremos. Hay uno que nos viene sobrando. Vamos a darle de esto. Y de esto. Y de esto. Pillamos toda esta lana. Y ahora podremos escalar esto incluso más. ¿Me sobra el kale? ¿El kale es el que solo querían las vacas? Misión del perro. ¡Ay, mira! Vaya, le podía haber dado esto al perro. Es verdad. Es verdad. Vale, pues quitamos el kale. Adiós, kale. Carrot, radish, wea. Fuera la sardina. El radish no estoy seguro, ¿eh? Wea, radish y parsnip. Vale, aquí tenemos los cuatro. Voy a subir esto aquí arriba. Esto lo bajamos. Y daba 70 cristales. Habría estado bien, la verdad. Y 2000 pavos y 70 cristales acabo de tirar a la basura por no fijarme en las misiones. Como hasta ahora no hemos hecho ninguna, ni me acordaba ya de ellas. ¿Puedes vender la arena ahora? ¿Por qué? Claro, claro, porque no necesito botellas. Adiós, arena. ¿Cuánto me das por la arena? ¡Qué poco dinero das! Fuera. Vale, vamos a pillar todo este pan. Toda esta harina. Vamos a vender 3000 pavos de pan. Toma. Vamos a rellenar. Vamos a rellenar aquí. Ahora haremos más hornos. Porque de momento tenemos sobrante de harina. O sea que podemos hacer bastante más hornos. Y ahora el resto. Queremos hacer semillas de estos cuatro. Pim. Pim, pim y pim. No sé cuánto nos pedirá el siguiente, pero si es algo así como 50.000, deberíamos poder. Porque ahora me voy a poner a hacer ropa, vamos a ganar también bastante dinero. Vale, todo replantado, regamos. Hecho. Vale, esto está haciendo, todo esto está haciendo, estos han comido, esto ya es su último día. ¿Tenemos algún gusano? Los gusanos los metemos aquí. Esto está haciendo, esto también. Vale, vamos a las piedras. Hemos hecho bien, oh, qué bien que hemos hecho de verdad en centrarnos en una sola en una sola estrategia. O en este caso en dos que son compatibles. Porque de repente es mucho más claro el camino que tenemos que seguir. Entiendo que tiene que haber un montón de estrategias viables. Los pollos con los huevos, los minerales, con los diferentes procesos. Pero esta es la nuestra. Y según cómo, igual cogemos los últimos días y nos los saltamos. Hacemos pam, 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 porque ya tenemos el dinero. Perfecto. Vale, fuera la arena. Vamos a meter más harina. Perfecto, todo esto está haciéndose. Listo, 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 listo. Claro, en esencia, esto podríamos escalarlo a saco. Así que entiendo que si eliges una sinergia y la llevas rollo al límite, puedes completar cualquier nivel, ¿no? Porque claro, nosotros ahora mismo tenemos uno de estos, pero con el doble de cultivos y dos de estos haríamos un montón más de todo esto y podríamos tener el doble de animales, podríamos tener el doble de todo y generar el doble de dinero. En esencia. Vale, tenemos las piedras listas, hemos hecho suficientes. Cada día vamos a generar más dinero que el anterior. Vamos a hacer ahora la ropa.
que por cantidad supongo que nos interesaría hacer cosas que gasten más, ¿no? Como esto. Aunque esto da bastante pasta. Vamos a probar a hacer esto a saco. Y estos 9 son 3.000 pavos. Perfecto. Vale, ya pan, tal, listo. Perfecto. ¿Las botas son worth siempre? ¿Son mejores? Venga. La energía que me sobra. Esto está despejado. No necesito madera para nada. Necesitaría piedra, pero... es que no sé. No necesito energía para nada ahora mismo. No quiero ensuciarme con minerales que no voy a usar. Bueno, pescar. Puedo pescar. Es una buena forma de cargarme la energía y llevarme algo de dinero. ¡Ay! Vendí la semilla sin querer. ¡Qué torpe! Suerte que estamos haciendo más. De todas. ¡Buah! 35.000. Esto está hecho con el cipote, señores. With the cipot. It is done. Vamos a empezar por aquí. Vamos a ir en orden. Primero hacemos esto. This is done. With the dick. A esto le metemos ahora de los 4, otra vez. 1, 2, 3 y 4. Y empezamos a plantar. Plantado, rellenado. Kale. Vale, el kale se puede vender porque este era el que ya tal. Y parece que este... parece que el radish tampoco lo necesitamos, ¿eh? Parece que el radish no lo necesitamos. A ver en la tienda si hay alguna oveja. Wheat, parsnip y carrot. Vale, fuera el radish. No lo quiero en el sistema. No quiero más radish en el sistema. No me sirve. Un problema menos. Un problema menos, que ya no tenemos que preocuparnos. Vale, tenemos todo esto aquí. Esto a vender. Parsnip, wheat, carrot. Fuera las semillas de radish. Fuera esto. O sea, esos 35.000 y termina. Sí, o sea, los 35.000 habremos completado la run fácil. El juego tiene varias dificultades. Y hemos comenzado sin tener mucha idea en fácil. Pillar todo esto. Vale, pillamos ahora todo esto. Último día de la quesera. Y la rompemos. No necesitamos el iron bar. Así que fuera. El cheese es a vender. Y ahora podemos rellenar esto a saco. Dame pan. Dame harina. Toma de esto. Dentro harina. Vendemos el pan. Por 4.000 pavos. ¿Me he regado? No había regado. Me ha quedado ahí un hueco, pero como no tengo más semillas. Vamos a las piedras. Con la energía que tenemos, tenemos para limpiar esto de piedras todos los días. Vale, hecho. Vamos a hacer la ropa. Me habéis dicho que botas a saco. Pues botas a saco. 5.000 pavos de botas, perfecto. Vale, yo creo que mañana conseguiremos 5.000 pavos. O sea, 5.000, los 12.000 que nos faltan. Si no, mañana en 2 días. Y no sé si hay tablas de puntuación o qué hay, pero nos vamos a saltar el resto de días, porque llevamos 3 horas de stream y quiero al menos acabar una run, ¿sabes? También está guay, ¿no? Que la primera run que hago de este juego de granja me la pase.
Supongo que de algo tenía que servir tantas horas de Stardew Valley. Vale, un último repaso. Esto está listo, esto está listo, esto está, esto está, esto está. Aunque tenemos ahí cosas que quitaremos del sistema. Esto ya está y esto ya está. Lo que nos falta es construir algún furnace más. Para aumentar este lado. Perfecto. Mientras tengamos sobrante, cada vez que acaba el día, tenemos que hacer más hornos. Porque la harina no nos sirve de nada. Queremos que toda la harina que conseguimos se nos vaya a los hornos. Si tenemos 64, si mañana acabamos con 64, pues. Pues ya estamos. Todo listo. Y antes de acabar, venderemos todo esto, si acaso. Next day. Prohibición. Vale. Alquimia. Nos importa. No hay mierdas. Vale. Pillamos todos los recursos. Hemos pillado semillitas. Tenemos Kale, que de nuevo lo vamos a sacar del sistema. Esto fuera. El Kale fuera. El pan a vender. Vamos a plantar todas las semillas que podamos. No sé si queda algo más por recoger. Parece que no. Ya estoy haciendo esto por hacer, ¿eh? Porque conseguimos el dinero ya hoy. Vamos a dejar el sistema lo más cerrado posible. Vale. Ahora nos van a sobrar un montón de esos, pero nos da igual. A menos que haya semillas aquí. Cauliflower. Radish. Beh. Vamos a echar esto aquí. Vamos a echar todo esto aquí. Todavía nos caben más hornos. Damos de comer. Come. Gracias. Tú también. Gracias. Rellenamos esto. Rellenamos esto. Fertilizamos. Vamos a fertilizar todos estos que quiero quitarme de encima ya. Y el resto, pues ya, donde sea. Hoy tenemos más semillitas. Vale, hecho la arena fuera. Vale, nos faltan las piedras. Lo que vamos a hacer ahora es ropa. Esos ricos zapatos. Vendemos 18 pares de zapatos por 6.000 pavos y tenemos suficiente dinero para acabar la partida. Así que, igual el juego, yo qué sé, por logros o por lo que sea, puntos. Pero, ya estamos. Este, ya estamos. Nos ha sobrado una semana. Os digo, estamos jugando en fácil. Podríamos ir a más dificultades. Yo creo que ahora sabiendo cómo se estructura el juego y cómo funciona esto, perfectamente podemos hacer otro día una partida más compleja. Básicamente es preparar las primeras semanas, preparar todo para decidir una estrategia y después explotar esa estrategia al máximo. Y aquí nos ha sobrado un montón de tiempo. Claro, estábamos generando 15.000 pavos al día. Ah, fíjate, hay estadísticas y tal, pero yo quería ver cómo era esto. Perfecto, victoria. Es decir, es lo que queríamos, completar la run. Esto ha sido una partida en fácil de Another Fun Roguelite, que lo tenéis. Es decir, este juego vale 3 putos pavos. A pavo la hora. Y he jugado una partida, ¿sabes? Vaya, vaya ganga. Vaya ganga. Ha estado bastante guay, la verdad.
Me mola la estética, en plan Forager, Littlewood. Me mola el rollo. Claro, al final lo de Roguelite. Quiero decir, igual no es tan heavy como un Dead Cells o como un Isaac o alguno de estos juegos del estilo, pero al final es el rollo de pequeñas granjas que vas haciendo. Hemos jugado en fácil y tenemos hasta Ultimate, que son 8 semanas. Teniendo en cuenta que fácil nos hemos hecho con el nabo, yo creo que si hacemos otro día otro Steam, podemos ir directamente a Ultimate por probar. Igual escala tanto que se nos va de madre, pero yo creo que con la estrategia que teníamos ya montada, creo que con eso ya era easy win. Y si es replicable, podemos hacer esa misma estrategia o probar otras estrategias con joyas y eso, que habíamos más cositas. Sí, el siguiente directo vamos a la más difícil. Y yo creo que durará incluso menos que esta, porque aquí hemos hecho el tutorial, hemos sido un poco torpes y tal. Pero me ha gustado mucho, tío, me ha gustado mucho. Esto en la tier list de juegos de granja. No sé si os la puedo poner aquí. Tier list maker. A ver si os la puedo poner aquí. My account. Juegos de granja. Vale, aquí la tengo. Vale, aquí falta por poner el Elf Sex Farm, pero creo que están todos. Así que, si os hago la captura de pantalla. ¿Dónde es esto? Vale, esto es la esquina. Yo os lo quiero poner. Pantalla derecha. Vale, quiero hacer esto. Si esto. Si lo pusiésemos en el tier list de granjas. Después de 3 horas. Vamos a ponerla entera. F11 para que salga enterita. Después de 3 horas, ¿dónde lo pondríamos? ¿Dónde lo pondríais vosotros? Me pica la curiosidad con lo que habéis visto. También se podía cambiar de personaje, cada uno tiene o una pasiva, quién sabe cómo cambia el juego. Pues sí, mira, vamos a hacer un directo más, ¿vale? Jugaremos en la dificultad más avanzada y miraremos un poco por encima los personajes e intentaremos pillar un personaje que nos vaya a potenciar la estrategia que queremos hacer. Muy bueno, aceptable o bueno... Creo que es un juego de automatización. Y lo que es la típica gestión de granja con life sim y tal no está tan presente, ¿vale? Al final es poner cosas en un sitio para sacarlas, para ponerlas en otros sitios. Se parece más a Dyson Sphere Program y a Factorio, lo que es la esencia del juego, que a juegos de granja. Así que por eso creo que yo no lo pondría en muy bueno. Porque muy bueno yo creo que te esperas algo más parecido a Stardew Valley. Donde sí me encajaría muy bien es en bueno. Porque ahí está Forager, ahí está Littlewood, que son más este rollo de juego. Creo que estaría por ahí. Creo que muy bueno igual es demasiado. Yo lo pondría en bueno. Creo que sí. Igual, la tengo que actualizar. Tengo que poner aquí el Elf Sex Farm, que todavía no está. Y ahí ya lo tenemos. ¿Aceptable? Es que en aceptable... A ver, sí, que está Spiritfarer. Pero Spiritfarer es un juego que tiene sus problemas. Los Story of Seasons, que tienen también alguna cosilla. Son aceptables, ¿no? Son juegos que están bien, que son aceptables, que tienen sus pequeñas cositas y tal. Yo creo que este juego hace exactamente lo que tiene que hacer, ¿sabes? Te diría que alguna comodidad más, por ejemplo el manejo entre menús, que se me hace un poco torpe, le vendría bien. Pero creo que es justo lo que quiere ser y todo lo que tiene que hacer lo hace muy bien. Y me ha gustado suficiente como para que sea más que aceptable. Yo creo que es bueno. Creo que es un buen juego de granja y un buen roguelite. ¿La rejugabilidad se le acaba rápido? Igual. Yo no sé, de momento yo lo pondría en bueno y ya vemos si lo ajustamos o qué. De momento, quiero decir, cuesta 3 pavos. Hemos jugado 3 horas y vamos a jugar mínimo una partida más. Así que veremos. Marcus, muchas gracias por acompañarme este ratito. Vamos a ver si le hacemos una raid a alguien que esté por ahí de rebote. ¿Quién tenemos por ahí? Hasta ahora yo no suelo hacer muchas raids, más allá de los superjueves. Mira, está Lynx. Vamos a hacer una raid a Lynx. Decidle que venimos de las granjas.
o saludad, lo que queráis. Y Macus, nos vemos mañana con otro directito. No sé si será de esto, o seguiremos con el Coral Island, o si hacemos otra cosa, pero no sé, lo que apetezca en el momento. Que vaya muy bien. Hasta luego.